Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Es el show de Alex. Ya estoy listo. Ay, tranquilos. Puse a las 11:11 11, y son 11:22. Tiempo del centro. Tiempo del centro de la República de México. Les saluda Alex Bachman desde un lugar inconspicuo, desde luego. Ahí muy cerca de donde cruje la placa. <laughs> Híjole, acaba de temblar. Acaba de temblar en el sur de, de Persia. Hubo dos terremotos, eh, uno de 5.6, otro de 5.9. Está tiemble y tiemble y tiemble, muy cerca de las plantas nucleares de Irán. Irán a tener un desenlace fatídico. Los iraníes, claro. Está temblando en todo el globo terráqueo. Estamos viendo el, el lo que viene siendo toda la región del Zagreb, uh, eh, moviéndose. Y eso se va a traducir en mayor sismicidad para la región de Siria e Israel en los próximos días. Muy bien, este, terremotos políticos, terremotos en el mundo, migraciones masivas de personas, personas que están perdiendo la cabeza, porque simplemente ya perdieron la cabeza. Y pero cuando menos, los que están cuerdos y sabios y saben que la información la pesada la manejamos aquí en el show de Alex. La info pesada. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué pasó? Dice que no han apoyado, ¿eh? Que no han apoyado, que ya es tiempo de apoyarme, ¿eh? ¿Verdad? 5. 5. Acá han de bajarlos. Ah, como siempre, asesinan los terremotos. ¿Qué pasó? Y 10 que no hay pollos en Irán. ¿Por qué no hay pollos en Irán? Profundidad 10 kilómetros. ¿Por qué no comen cerdo? No sé, es un acertijo. Bueno, pues es que tiene el cerebro de pollo, ¿qué que les, les diga? Dice una cosa, luego piensa otra. Ya le estoy, dando, le estoy dando mesolita y está reaccionando un poquito más y el cerebro como que la inteligencia se le aumentó un poquito, pero mesolita, ¿verdad? Próximamente, mesolita, ¿eh? Próximamente, mesolita, un suplemento natural que les va a cambiar la vida, mesolita, próximamente aquí, vamos a estar ofertándolo. Muy bien, perfecto, estoy listo y presto para tocar el tema del día de hoy. Vamos a tocar un tema muy importante sobre el planeta X. Y está temblando el norte de California. Chris Reynosa ya llegó al chat. Eh, Saludos a ella. Sí, claro que sí. De hecho, acabo de transmitir en R más en vivo hace rato, por eso entré un poco tarde en privado para todos los que están patrocinando mi trabajo. Y ellos ya saben todo el análisis sísmico. Eso me lo voy a llevar al canal mañana de Reporte Solar aquí en YouTube. Pero van a recibir una fracción nada más. Sí, de lo que dije voluminosamente, fue una transmisión larga, lo interactué con, con todos mis seguidores, eh, estuvo muy padre el, 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 after, el after show Q&A que hicimos, estuvo muy padre, o sea, hablamos de temas bien, que sí se puede en la plataforma de Telegram, no hay cosas que no se pueden, y no se grabó esa parte, no estuvo buenísimo, buenísimo, hablamos de cosas bien, bien peludas, bien peluda la cosa, ¿eh? Ahora sí, ahora sí están temblando, ahora sí, porque ya Israel ya, ya disparó un cohete, ahora sí ya tienen miedo, ahora sí que ya se acerca a Jesús y no se han arrepentido. Bueno, pues miren, les tengo noticias. Eh, en Rumble voy a hacer mi noticiero, si me quieren seguir en Rumble, ahí sí voy a poder hablar sin que, sin que esta plataforma, que ya no me deja generar plata, eh, no me dejan hablar. Porque me puso de un político mexicano de gran renombre, ya sabemos quién es, ¿no? Sí, ¿ok? Pero bueno, él ya sabe quién es. Mm. Ah, qué rico cafecito, qué rico cafecito, ¿verdad? Lleno de fe. Muy bien, les voy a hablar sobre un libro muy antiguo, pero lo voy a juxtaponer con la Biblia un poquito. Porque, aunque ustedes no lo crean, en la Biblia viene el planeta X, ¿eh? Eh, voluminosamente. Y muchos están asustados porque hubo un eclipse anular de Sol y ya oh, se asustan, piensan que es el fin del mundo. No, todavía no. Todavía no es el fin del mundo, pero estamos ya muy cerca, muy, muy cerca del fin del mundo. Y mientras el fin del mundo se acerca, les anuncio que. Voy a estar en la Ciudad de México, si es que no se acaba el mundo antes, en menos de un mes. Qué rápido ha pasado el tiempo. El 11-11 voy a estar en la Ciudad de México. Voy a estar en Mexico City. Voy a dar la conferencia epocalíptica, una conferencia que no te puedes perder. Un tema, un temazo, un super tema. Voy a hablar sobre lo que viene, lo que está pasando, hacia dónde vamos. No, hombre, una tremenda conferencia. Tengo muchas ganas de impartirla, verlos a todos ustedes. Ese es el QR o la liga que está abajo de ese QR es donde pueden llegar para asegurar su boletito para los que no pueden leer y tienen este, eh, eh, astigmatismo, miopía o alguna enfermedad de los ojos. Ahí está, tinyurl.com, diagonal, apocalíptica. Yo en vivo, enfrente de ti, diciéndote las cosas tal cual son. Y tal cual son, Sansón, para que te prepares para eh, el evento que viene. ¿eh? Escanea ese QR y asegura tus boletos. Todavía hay lugares, quedan pocos lugares, todavía hay lugares, todo, pero todavía hay. Todavía hay, no vayan a pensar que Ay, ya hay pocos, ya no voy a ir, ya no voy a alcanzar. No, 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 sí van a alcanzar. Sí van a alcanzar, sí van a alcanzar. Y si no, hablo con el hotel y que pongan más sillas, ¿va? Ok, conste, conste, conste. Conste Monste. Ok, perfecto. Hablando de Monste, la palabra monster, la palabra Monstar, la palabra monstruo, viene de la etimología celta. A mí me apasiona mucho la historia de los celtas, el origen de nosotros, los celtas. Me interesa mucho que yo tengo ADN irlandés, tengo ADN eh, británico, y, pero mi ADN principal es de Suecia, vikingo, ¿no? ¡Balhara! Pero no. Como, como biodiverso, igual que todos ustedes, no todos tenemos semillas de todos lados, ¿para qué nos hacemos tontos? Claro, no todos tenemos semillas, semillas del continente eh, africano, no todos tenemos semillas del continente asiático, no todos tenemos semillas del continente americano, pero... Eso habla de la biodiversidad y hermosura de la humanidad. Pero bueno, les mando a todos un abrazo muy grande, donde quiera que se encuentren. Sí, hermosas criaturas de Dios, todos ustedes. No esperaban eso, ¿verdad? Ah, bueno, estoy de buenas. Estoy de buenas, ¿eh? estoy de buenas. Vamos a saludarlos a todos del chat, qué grosero de mi parte. Ah, ya llegaron. Los azules son los defensores del chat. Ok, a ellos se les respeta. Carla Ordóñez, Fernanda Moreira, gracias por estar ahí. Marijose Campos, gracias. Muchas gracias igualmente. Silvia Andrea, buenas noches desde Argentina, la bella. Saludos a todos en la Argentina, donde el campo magnético se está viniendo para abajo. Y bueno, recuerden que cuando el campo magnético se viene, se viene la humanidad, porque nuestro campo magnético es afectado, de eso hablé con, con ellos en R+. Recuerden que en R+, ustedes pueden vivir la experiencia de unirse al reporte solar sísmico y volcánico, y me pueden apoyar con 100 pesitos, o sea, 100 pesitos no es nada, 100 pesitos, 6 dolaritos al mes, si suficiente gente me apoyara, con eso yo... A, no estaría este, más que haciendo puro en vivo todos los días. A ver, ahí les va. No tendría que estar trabajando en otros empleos. Porque ahora ya tengo más empleo. Ahora tengo empleo. Ahora ya estoy empleado. ¿Cómo lo ven? Está re bien, ¿no? Les voy a dar la liga del canal paralelo, que es el de Report Solar. Les voy a dar ahí en el chat. Ahí está. Ese es el otro canal para que se suscriban ahí. Mi contenido ya no está en YouTube. Ya lo notaron, ¿verdad? Ya notaron que mi contenido ya se fue. Ya se fue mi contenido. Ahora sí, ya me están valorando la raza. Ahora sí, ya... Alex, ¿dónde estás? Estoy buscando tus videos y ya no estás. ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? Regresa, regresa. No. <laughs> pues no. Fíjate. Valórame que yo tengo un valor. Mucho valor. Valor. Tengo mucho valor. Yo valgo. Yo sé que valgo. ¿Sí? Para ti. Yo valgo. Pues ahora te digo algo. Si me valoras, apóyame, baby. Ay, mi pollito, pobrecito. Quiere su alpiste, quiere su alpiste y no se lo dan. Ay, pobrecito. Le falta alpiste. No llore, no llore. Están las noches buscando alpiste y no hay. ¿Eh? piste, ¿Le van a dar su alpiste o qué onda? Le tiene que dar pista a mi Apolo, Apolo precioso, mira, se cortó el pelo, eh, se cortó el plumaje, mira, ¿quién ve el color de su ojo? Bien, ¿Eh? es enseñales tu ojo, enseñales tu ojo, eclipse anular de sol, eh, mira, tiene el ojo de profeta, bien, ¿Eh? ¿Eh? eh, eclipse anular de sol, no que no, miren, el ojo, el ojo que todo lo ve, <laughs> tómenla, vieron. Se vio como el Planeta X adentro de su ojito. A ver, estamos desenfocados. <laughs> ya se enfocó el mundo. Muy bien, bueno. Vamos a echar eh, relajo el día de hoy. Me voy a divertir. Tú le has dado, yo? No sé si ya llegó. Recuerden que ustedes pueden estar... Ustedes pueden estar este, conmigo más en directo. Ahí en R+. Eh, no es mucho, pero... En el sentido, durante esta transmisión, está mi tarjeta de BBVA. Y pueden ustedes echarme un... Ya saben, un kilo de ayuda. <laughs> un kilo de ayuda para Alex. Quiero mi frijol. ¿Ok? Entonces, este, lo que puedan, ¿eh? Lo que puedan, no es obligación, pero pues ya saben. Me pueden apoyar con algo. ¿Sí? Me pueden apoyar con algo y esto ayuda a la tribu, ayuda a Polo, Temblorina anda, ahorita... Anda sacando sus ecuaciones sísmicas, no sé qué tanto, que siente el sismo lento, que se viene el sismo lento, hablé en privado con los rmas sobre los sismos lentos y la brecha de Guerrero, estuvo interesantísimo el tema, yo que está puesto con lo que está pasando en Japón, hombre, se viene un megaterremoto para Japón, pero de aquellos colosales, ¿no? Entonces... Puse al cecina en su lugar otra vez, pero ya en privado, ya esto ya es en privado, en privado, en privado y el privado es lo bonito de la privacidad. A veces te sientas ahí en el comedor, puedes decir cosas que comúnmente no puedes decir a los demás, no frijol sin gorgojo, dice Marce Ramer. <laughs> ¿Qué es eso de gorgojo? A ver, ¿qué es gorgojo? Yo, disculpen mi francés, pero ¿qué es gorgojo? Suena así como... No, mejor no. Ahí damos presentes, hay que ser caballeros. No, claro que no. A ver, déjame lo trago. Ay, el ostión ya llegó a su destino. Pobre gente, dice Verónica. Frijol ya cocido o frijol así en la bolsita. No, a mí me gusta, a mí me gusta el frijolito ya prehervido. Frijoles Isadora, los mejores frijoles de México. ¿Ah? ¿A poco no? Claro que sí. Sí, ¿Mm? Buenas noches María de Los Ángeles. Aunque okay, igualmente es un insecto. El gorgojo es un insecto, dice Israel Cabrera. ¿Es en serio? Ya no empezar con sus cosas eh, así raras del antiguo mundo, del antiguo mundo prehispánico, andar comiendo insectos. A ver, lo que se mueve, cómetelo, ¿no? Con gorgojo, qué asco. Dice Simia 83: Yo te extraño. Gracias. Si me extrañas, también valórame. ¿Cuánto valgo yo para ustedes? ¿Cuánto valgo yo? Yo quiero likes, yo quiero likes en serio, quiero reventar YouTube, quiero likes y quiero que me apoyen. Y si me pueden apoyar y, 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 y poder pasar la voz, correr la voz, adelante caminante, no hay camino, se hace el camino al andar para que más personas lleguen a y a este canal número uno y número dos, los que puedan apoyarme con un kilo de ayuda, un kilo de ayuda. ¿Es lo único que pide un kilo de ayuda? Hablando de un kilo de ayuda, miren... Este es un kilo, un productazo, pesa mal, pesa un kilo, sí, en la caja. Está pesado el GIM, es un gran producto. Sube tu sistema inmune, dispáralo con GIM de Atomy, es un excelente suplemento natural, la cura del cáncer y muchas otras cosas que afectan la salud humana. Para chin, 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 va para afuera con esto, mira, vas para arriba turbocánceres van fuera, el Emohim. de Atomy es una cosa extraordinaria, y durante esta transmisión en vivo voy a estar mencionando lo que el Jim ha hecho para mí, a mí me ha cambiado la vida, dale un super boost a tu sistema inmune, porque con Jim te da todo el power para darle al cáncer en la Mauer, dame, dame, dame todo el power para darle al cáncer en la Mauer con emohim. Está bueno, ¿eh? Está quedando bien el comercial. Ok, voy a estar haciendo comerciales ya de him. Amo Atomi, amo este producto. Está ayudando a mucha gente a revertir sus condiciones de enfermedad y eso es lo que a mí me da gusto. Hacer un bien, hacer un bien a los demás. Gracias a Dios pudimos patrocinar una caja ya a una persona necesitada. Estamos nosotros haciendo la buena labor. Y gracias a todos ustedes están llegando cajas adicionales a personas que realmente lo han necesitado y eso para nosotros es una bendición. Poder ayudar a los que realmente lo necesitan a veces, ¿verdad? No siempre se puede, pero cuando se puede, se puede. Se puede, se puede. No lo tengo que andar presumiendo, pero me siento bien cuando ayudo a los demás, ¿no? Claro, no vas a agarrar a un indigente en la calle y le vas a invitar a unos tacos, luego lo vas a invitar a tu casa, y luego pues ya se queda en la recámara ahí al lado de los niños, y como que no, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? Sí, eh, eh, hay que también ser prudentes, ¿no? Pero sí hay, hay, hay condiciones donde uno sí. Eh, mete las manos uh, al fuego por, por aquello que vale la pena salvar un alma humana. ¿sí? Eh, es posible comprar el gym sin agarrar membresía, claro que sí, claro que sí, exactamente. Esa es la, la gran pregunta. Es una pregunta muy válida. Uh, no sé qué pasó aquí, que se me fue la señal. A ver, déjenme ver. Estoy, si, si estoy transmitiendo en vivo, ¿no? No es que luego YouTube me hace uh, como prácticas sucias. Ah, ok, permítame, es que estoy moviendo aquí el chat, aquí para tenerlo aquí. Sí, sí se puede. La gran ventaja es que ustedes por WhatsApp mandan un mensaje de texto, ¿sí? Y vamos a contestarte, soy yo, es mi móvil, ¿eh? no vayan a pensar que es otro. Este es el móvil, que por cierto hoy lo quiero porque voy a abrir llamadas, ¿eh? al final del programa voy a abrir llamadas, voy a aceptar únicamente el día de hoy cuatro llamadas para que se preparen al número. Más 52 744 439 94 73. Ahorita mismo, manda tu texto porque los gim se acaban. Necesito ya colocarlos el día de hoy. Sí, yo ya los quiero colocar, esos gim que lleguen a tu destino lo antes posible. Más 52 es la Lada de México, vía WhatsApp 744 439 94 73. Lo siento mucho, para Sudamérica, Centroamérica, no va a haber gim. No va a haber him, no va a haber him, no va a haber him. Esto es para Estados Unidos y México. Nada más. Gracias a todos por apoyarme. Y eh, próximamente en Rumble les tengo noticias. Ahora, ¿qué más tenemos sobre la mesa? Viva Cristo Jesús. Este viernes en vivo por YouTube voy a estar con la pastora Olga López. Guerra espiritual. ¡Sium! Excalibur. ¡Pum! Espada en la piedra. Viva Cristo, rey. ¡Oh! ¡Oh! Y la frega. Todo eso lo vamos a hacer y más para que aprendas a defenderte de las obras del enemigo porque saben una cosa, lo sobrenatural ya se está manifestando. Todo lo que viene en la Biblia, en Mateo 24, que sería como los días de Noé, ya está pasando. Cosas tenebrosas. Y aquí en el show de Alex, cerrando el mes de octubre, el mes de lo sobrenatural, voy a tener algo increíble. Este, tenemos tenemos información impresionante ya eh, por llegar a nuestras manos un gigante un gigante un gigante filmado en una eh, zona intraterrena de México un gigante un gigante de verdad a ver tengo aquí al equipo de producción me están diciendo que están preguntando a ver, tengo un mensaje de la producción. A ver, están preguntando. ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Si Claudia Sheinbaum es reptiliana. La verdad, yo, eh, si esa es la pregunta, hay que preguntárselo a Claudia. Hay una palabra que destransforma a un reptiliano y lo convierte en reptiliano. Eh, hay una palabra, hay una frecuencia, incluso les tumba su... ¿Sí? ¿Alex es rumble o rumble? Dice Cristian Pérez eh, de Teresa. A ver, Cristian Pérez de Teresa. Ok. Eh, Cristian Pérez de Teresa, Alex, es Rumble o Rumble? Es Rumble. Rumble con B L E, no con WM, es Rumble. Así como vamos a hacer rumba, vamos a hacer rumba en Rumble, vamos a hacer rumba tuyo. Ok, bien. Uh, otra pregunta. Me están preguntando qué dicen preguntas, no sé. A ver. Puedo ir a comprar directamente a la colonia, ¿no? Este, Roma, no sé. Eso ya aventúrate tú ahí. ¿En qué lugar das la conferencia? Ok, vas en el sur de la Ciudad de México, el hotel se llama Royal del Pedregal, un hermoso hotel. Un hermoso hotel. Uh -huh. Padrísimo, súper seguro, por cierto. Y lleguen una hora antes del evento, por favor. Porque hay que sentarlos, vayan con su QR y su INE. Sin el QR y el INE no entran, sin el QR y el INE no entran. Se vio que explotó el Popo después del eclipse, claro, pero nada más es por el eclipse, es por la luna, ¿verdad? Eh, ok, ya claro, lo del gorgojo, muchas gracias. ¿En qué lugar darás okay, bueno, qué otra pregunta hay? No, este, ¿puedes hablar del judaísmo y el cristianismo en tu programa? No, eh, Julio Méndez, no voy a hablar de eso aquí en este programa, gracias. Este, creo que tú ya entiendes la diferencia entre una línea y otra, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh, pum, 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 pum. Pero si tienen un tema que quieren sugerir, uh, claro que me pueden mandar un correo electrónico a les tengo noticias arroba gmail.com y pongan ustedes ahí, está escalando la situación en el norte de Israel ahorita con Líbano, por favor pongan ahí eh, tema para el show de Alex, ok, con mucho gusto lo voy a poner una lista de temas. Uh -huh. Te extrañamos, Alex, dice Plátanos de Grape, saludos a él. Te extrañamos, Alex. Qué bueno que estés de regreso hoy. El otro canal borró tu video del libro de James McCann y donde leíste lo de X. Así es, así es. Mi contenido es going bye bye baby, right? Yo lo tengo todo respaldado, eh. Yo lo tengo todo respaldado. A ver, plátanos de grape. ¿Cómo lo vamos a hacer, compadre? ¿Sí? ¿Quieres el video? Sí. ¿Te gustó ese video, verdad? Pero sí, es de mucho valor, ¿no? <laughs> sí. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué, ¿Qué onda? Les voy subiendo los videos aquí, así como fragmentos, extractos, lo, lo, lo bueno, ¿no? Vamos a sacarle carne al video, ¿sí? Al buffet, pues yo doy buffet, ¿no? Y a veces les gusta más un platillo que otro. Entonces, vamos a nada más seleccionar lo más importante y vamos subiéndoles pedacitos, ¿no? Fragmentos, cosas importantes que nos puedan ayudar, como el día de hoy es un programón. Tengo muchas ganas de iniciar con el tema. Eh, ¿Por qué tanto control para tu conferencia? Hasta INE para entrar, dice Eric. Uh, bueno, Eric, no sé qué temes, a qué le temes cuando tiras mexicano. A ah, los que no tengan INE, pasaporte internacionales, es bien, bien visto, por favor. Este, todo eso es bienvenido. Ya no está aquí el anticristo, dice Gabriela. Pues no sé si llegó al chat, eh, nunca lo vi, que se identifique el anticristo. A ver, Rumble, Alex, podrás retomar el tema de dónde están los niños, dice Oscar. Voy a presentar una niña, una niña que desapareció. Ya apareció la niña. Y voy a hablar sobre ella próximamente. La niña de la mina. Súper tenebroso el tema, ¿eh? Muy bien. ¿Va a haber ventana de souvenirs? No, porque el, el hotel se puso medio sangrón. y me quieren cobrar un chorro de cosas adicionales que si la mesa y si el mantel, y si el mantel que lleva qué, y si lleva flequito es adicional y todo. Hagan de cuenta que hasta el papel de baño, del baño, no me lo van a cobrar. Casi, casi. No es así, pero ya se me hizo exagerado. Mejor después ya voy a armar mi página web y ahí vamos a poner ya en la página web souvenirs. Van a poder comprar todo lo que quieran, ¿sale? Hasta playeritas, mira. Playeritos, vamos a sacar playeritas, sí, de todo. Sí, una de yo amo a Apolo, ¿eh? ¿verdad? Ay, ¿quién no te quiere? Dice que quiere sus huevitos. Pues ya tienes dos. A ver, se los va a mostrar sus huevitos, ¿tan? Ok, bueno, ok. Ahora sí vamos a ver sobre el planeta X y vamos a hablar sobre textos antiguos que nos confirman que este objeto existe. Y por más que te digan que lo vieron durante el eclipse y todo, no es cierto, ¿ok? No es cierto, no caen en el engaño. Pero bueno, a Gabriela Iniesta. Bueno, ya muchas preguntas y poco tema. También de los niños de ojos negros. Claro que sí, claro que sí. Aquí tengo uno de los libros más valiosos que me traje. Pues tengo una biblioteca aquí. Uf, qué biblioteca. Tengo múltiples bibliotecas ya en diferentes partes del mundo. Acabo de ir a San Luis Potosí a checar lugares. Saludos a todos en el Deportivo Punto Verde. Saludos. Increíble San Luis Potosí. Súper firme, súper roca. Bien, bien ahí en San Lupe. San Lupo. San Lupo. A ah, ver, no voy a poner San Lupo. Pero bien, bien, bien. Ok, ¿cuánto va vale el boleto? Eso lo checas ahí en la forma. Hay una forma para llegar a la conferencia. Se los voy a poner aquí la liga. A ver, la liga. La liga, la liga epocalíptica. Y ya les voy a poner una liga. Para que ustedes le lleguen ahí. Es una liga corta que los lleva a una forma. Y bien, todas las instrucciones. Si le quieres llegar, eres bienvenido. Y hemos tenido algunos problemas para mandar los correos con los QR. No sé qué pasa. Pero bueno, sí les están llegando. Desde lo que sé, sí les están llegando. Si no, pídanlo por WhatsApp. Pidan su boleto por WhatsApp siempre y cuando estén registrados. Y recuerden: si NINE no entran, si NINE no entran o alguna otra forma de identificación oficial, por favor, ¿sí? Eh, por favor, esto se los voy a clase. Gracias por todos sus corazoncitos. Veo muchos corazoncitos para arriba ahí en el chat. ¿Qué pasó con esos corazoncitos más, por favor? 180 por minuto. Es el latido del corazón. ¿No siento ocho por minuto? Siento ocho? Órale, píquenle, píquenle. Que no siento nada. No siento, no siento. Ya, ya estoy sintiendo. A ver, resucítenme. A ver, resucítenme. Píquenle. Píquenle. Ya, mi amor. Ah, ya me resucitaron, ¿eh? Se llama resucitación Cardíaca digital. Amén. <laughs> Ahora sí, ya. Perfecto. Bien, vamos al tema. Vamos al tema. Ya, ya, ya. Ya mucho witty-witty. Ya vamos al tema. Vamos al tema de X. X es real. Sí, por más que te digan que esto no es real. Este es, este es The Big Event. El evento de eventos en este planeta Tierra. Las cosas vienen, pero ardientes. Les voy a dar nada más como, como, como primer. Como una apertura de tema el día de hoy. Les voy a poner una nota. Una nota periodística que acaba de llegar. Ya he hablado yo del tema, pero vean lo que anda promoviendo, ya saben, ¿no? Kill Gates, ¿no? Ok, Kill Gates está promoviendo esto. El polo norte magnético, el polo norte magnético, dice, de la Tierra está en movimiento. Siempre ha estado en movimiento. A mover el polo, a mover el polo, a mover el polo. Esto es lo que sucederá cuando nuestros polos giren. O sea, cuando se, se dé un vuelco. Uh -huh. ¿Sabías que la Tierra en realidad tiene dos polos norte? Así es, está el geográfico en el norte de Canadá, pero también el magnético. El polo norte geográfico nunca cambia. El polo magnético, sin embargo, siempre está en movimiento. Y ahora estamos corriendo hacia una inversión completa de los polos. ¿Ya bien? Ok. Si los polos cambian, podría ser devastador para la raza humana y la vida como la conocemos. Eso es correcto. Ahora sabemos que en una generación se van a volcar. Aquí ponen fechas, dicen esto, lo otro, pero ya ahora sí, dicen cosas que ya son más importantes. Durante los últimos 150 años, el polo norte magnético nuevamente, no es el lugar donde Santa y sus elfos llaman hogar, se ha movido 685 millas al noroeste, o sea, casi mil kilómetros. Hacia hace 100 años, el polo norte magnético estaba en el norte de Canadá. Hoy se encuentra sobre el océano ártico y se dirige hacia Siberia. Sin embargo, últimamente se ha acelerado hasta 40 o 50 kilómetros al año. Y ahorita estamos esperando ya una actualización del modelo magnético global, que es el World Magnetic uh, Model. Ahí lo voy a poner. World Magnetic Model. Ah, no, este es el mapa magnético. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. El World Magnetic Model, que es el modelo magnético global. Sí, es esta página que ven aquí. Que ya la tenían que haber actualizado y no lo han actualizado porque pues tiene que ver con la OTAN, los sistemas de defensa, tiene que ver con muchas cosas militares, ¿verdad? <laughs> cosas, cosas, cosas. Y luego está el reporte anual, ya no está el reporte anual, dice que eh, no está disponible, ¿no? Qué raro. ¿Sí? Ah, que tienen problemas de capacidad. Qué raro que tengan problemas de capacidad. Bueno, hay muchas personas que tienen incapacidades cerebrales. Sí, total, bueno, eh, aquí deben dar los valores ellos. Sí? Entonces yo me voy a, ir a los productos. Me voy a los productos y aquí en los productos. Eh, ustedes van a buscar específicamente dónde está, dónde está, dónde está. ¿Dónde está? Lo han removido. Oye, compradre. Recursos. Alertas. A ver, alertas. ¿Ahí está la alerta? No. No aparece. En los productos, recursos. No está. That is so weird. It is so, so weird. A ver, vamos a, vamos a cargar otro. A ver, yo tengo el PDF, tengo todo respaldado, pero me, me llama la atención eh, que. A ver, vamos a ver aquí. Me dice que van a redirigir a otra página. Ahí está. No, que no, compadre. Esta es la declinación magnética histórica. Desde 1500, que es desde que se tiene registro hasta ahorita. Entonces, básicamente está perdiendo eh, su fuerza magnética, el campo, a tal grado que eh, aquí podemos ver ya el debilitamiento del campo y la anomalía del, del Atlántico Sur es casi nula aquí ya. Casi hay cero magnetismo aquí. Cero magnetismo. Y aquí ven el polo, el polo sur ya no es en el polo sur, ¿verdad? ¿Ya vieron dónde está? Muy lejos de la costa. Rumbo a Indonesia aquí. Donde tiene una plataforma secreta a los poderes de factos. Aquí en Indonesia tiene una plataforma. Aquí en las islas Nicobar. Aquí es donde van a conectarse los dos polos magnéticos. Este se está acelerando a este punto. Y el otro que está acá. Que está muy por arriba ya de la Tierra. Si no tan... Ni cabe ya aquí. Del otro lado del mundo está. Migrando desde Canadá. Migró hasta por acá, que es hacia Siberia, ¿no? Entonces va a descender y se va a conectar. Aquí va a haber, aquí va a ser el nuevo polo norte físico de la Tierra, pues la Tierra se va a girar 90 grados, va a dar un vuelco 90 grados durante el evento. Y Perú, lo siento mucho por los peruanos, ahí en Perú va a ser el nuevo polo sur, muy frío, la verdad se va a poner muy, muy frío. Y vamos a poner el, 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 el historial. Aquí ya pueden ver ustedes el historial de cómo ha ido migrando el polo magnético norte. Ha estado muy errático, se llaman excursiones magnéticas. Y ahora, noten cómo aquí, a partir de aquí, en el año 2020, se empezó a pum, 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 a avanzar cada vez más rápido. Y ya se empezó a acelerar. Vean nada más. Aquí está ahorita. Ahí está, ahorita. Entonces, ahora sí, baby. Ahora sí vamos hacia lo que se llama un revés magnético de los polos. Yo creo que ya quedó esto ya más que claro. Y luego dicen aquí: dice que hoy se encuentra sobre el océano Ártico y se dirige hacia Siberia. Sin embargo, últimamente se ha acelerado hasta 40 o 50 kilómetros al año y más, ¿eh? Es importante señalar que la Tierra no siempre tiene un solo polo eh, magnético norte y sur. Hay evidencia que sugiere que durante cientos o incluso miles de años seguidos en la historia de la Tierra, el planeta tuvo hasta ocho polos a la vez. Así es, tenemos múltiples polos. Los seres humanos nunca antes habían experimentado una inversión completa de los polos. Así que si los polos cambian, ¿qué nos pasará? Bueno, si el planeta X, y ahora lo estaba platicando con todos en R, si el planeta X. Se acerca lo suficiente a la Tierra, podemos interactuar nuestra, en nuestro campo magnético con el de X, sí, puede generar terremotos de gran tamaño, sí, erupciones volcánicas, sí, pero también puede descargarnos rayos desde la atmósfera de X sobre nuestro nuestra magnetosfera y puede sobreelectrificarnos en un momento así cuando eso suceda, hagan de cuenta como los increíbles dash el de los increíbles, ya ven que. No, el bebito, el bebito que de repente se encendía en llamas y pum. Hagan de cuenta que en un instante la Tierra va, va, va a cambiar su polaridad de positivo a negativo. Cada vez que nos pegue un rayo de X, estoy hablando rayos del tamaño del planeta Tierra, que van a electrificar la Tierra, y de repente pum, se va a invertir la polaridad de un golpe. No nos va a pegar otro rayo de X y pum se va otra vez a invertir la polaridad. Vamos a tener reveses magnéticos simultáneos y constantes con el, con el paso de X en nuestro sistema, si es que pasa demasiado cerca de nosotros. Esperábamos que no sea como la película Melancholy o Melancolía. No sé si la vieron. Esa sí está, está, está tremenda. La ¿no? pregunta RHWH. ¿Eso tiene que ver con el aumento de la frecuencia eh, Schumann? Uh, no, la frecuencia eh, de Claudia Schumann <laughs> es broma, no. No, nada que ver, nada que ver. Ok, muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasa si los polos cambian? Que la Tierra tenga más de dos polos eh, no es algo bueno, dice aquí. Claro que no. Cuando los polos giran, esta batalla debilita el campo magnético protector de la Tierra hasta en un 90%. El campo magnético de la Tierra es extremadamente importante porque nos protege de la radiación dañina del espacio. Hoy. Tenemos alerta por rayos cósmicos galácticos. Nada más con eso les digo todo. Infartes, arritmi infartos, arritmias, dolores de cabeza, muchas cosas pueden pasar. Incluso si tienes miocarditis o pericarditis por el chin-chin-chin también. Entonces, uh, daña nuestras células, puede provocar cáncer, por eso el hemojín, fríe circuitos y redes eléctricas, provocando que perdamos nuestras redes celulares e internet. También afecta al cerebro humano, afecta a nuestro corazón. Eh, porque también tenemos, dependemos de un campo electromagnético. La gente puede perder la cabeza y volverse loco. ¿sí? Literal, ¿eh? exponer los aviones a niveles más altos de radiación y hacer que volar sea inseguro. Y ya no vas a poder subirte a un avión porque te va a dar cáncer en un solo vuelo. Eh, interrumpir las brújulas internas y las capacidades de navegación de los animales, incluyendo tú. ¿verdad? Ah, hacer que algunos lugares se vuelvan demasiado peligrosos para vivir. Bueno. Algunos lugares ya son demasiado peligrosos para vivir, pero ahora ya todo el planeta se está haciendo demasiado peligroso para vivir, ¿no? Dependiendo en qué ciudad te estás metiendo, porque hay lugares que no son peligrosos para vivir, son maravillosos. Por eso ya hay que pensar en el plan B. O sea, tu plan A, ok, vivo en una ciudad medianona. Tu plan B, vivo ya en una montaña. Plan C, ya tengo mi cuevita, ¿no? Ok, bueno, cada quien. Cada quien, pero sí es importante tener ya su plan A, B, C, A, B, C. ¿Okay? Y ya hablan de la anomalía del Atlántico Sur, que es así, es como ya de darnos un poquito de incertidumbre y miedo. Sí. Y luego eh, están estudiando esto ahí afuera de Argentina, entre África y Argentina. Sí, es el punto más débil ya. La anomalía del Atlántico Sur. Ya se dividió en dos lóbulos y complicaron más las cosas para los satélites y las naves espaciales. No nada más eso, hay aviones que pasan por aquí y se colapsan. Por la anomalía magnética que hay. Ahí. Este. Y luego, bueno, ya hablan de otras cosas. Que si realmente se van a voltear los polos. Y sí. Está bien referenciado el artículo. Me gustó, sencillo. Uh, pero está más pesado el que yo escribí hace tiempo. Pero ya no está en la plataforma donde yo antes trabajaba. Antes. Recuerden que mi material ya. It's going bye bye. It's going bye bye. Así es. Uh, pero sí, fueron buenos momentos y yo quiero que ustedes me sigan apoyando. Es lo único que quiero, que mi trabajo sea reconocido. Hoy me reconoció alguien en la, en la vía pública. ¿sí? Y me dio muchísimo gusto eh, poder uh, tener esa bendición. Muy bien, ahora sí, con el tema ya expuesto, eh, del revés de los polos. Vamos a hablar sobre la, la, la amenaza en sí del planeta X para nuestra vida planetaria. Es una amenaza mayor, Dios la va a usar, Dios la va a potenciar, Dios va a acabar con este mundo, de eso no tenemos ni la menor duda. Si tú tienes miedo es porque no estás bien con Dios, pero si estás bien con Dios no tienes por qué tener miedo porque Jesús dijo, no teman, aún no es el fin, estas son las señales, vendrán, ¿sí? Guerras y rumores de guerra, vendrán muchas personas hablando en mi nombre, diciendo yo soy el profeta africano, yo soy uno de los dos testigos, yo, yo, mientras tiene su casa con guaruras y metralletas, así como no, ¿no? Y acá 47 es de oro puro. Esos son los nuevos profetas de, 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 del cristianismo, ¿eh? Campeones, ¿eh? Dejen que venga el profeta Elías, dejen que venga Moisés, dejen que vengan los verdaderos profetas de aquí a la tierra y, y Enoch y todos. Entonces sí van a, van, a, van, a, van a ver lo que es un carruaje celestial, lo que es el poder que tiene Dios. There is power in the name of Jesus. ¿Mm? Pues Jeremías era uno de esos profetas. Profetas. Sí? No está esta... Está, eh, no quiero usar palabras peyorativas porque soy cristiano. Si sí, soy cristiano y luego, luego me toca arrepentir en oración antes de mirar a dormir por decirles este, palabras, palabras un poquito más fuertes. Entonces me voy a controlar, me no, voy a controlar, me voy a controlar porque luego voy a estar orando más tiempo de lo normal y la verdad estoy bien en mis oraciones, me siento bien. Pero el Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento de la Biblia. No se van a ofender para los que no han aceptado a Jesús todavía y eh, él nos avisó de un objeto que se llama el destructor. En el libro de Jeremías viene esto, ¿sí? Y él sabía el significado de la ira, sí, de la ira de Dios y cómo esta ira afectaría, vaya que rima, la ira y afectaría a todos aquí en la tierra. Entonces, primeramente, y vamos a tocar este punto el día de hoy, vamos a agarrar eh, el libro de la Biblia, en Jeremías 25.32. 32. Déjame ver si tengo por aquí la Biblia. Vamos a arrancar Bible Gateway. Bible Gateway. .com. Me gusta esa Biblia en línea. La uso mucho. Aunque tengo mi propio software, ¿no? Pero vamos a ir al libro de Jeremiah. Uh, Jeremiah. Jeremiah. Este, no es un nombre poderoso, Jeremías. Y vamos a leer el 2532. Chequen esto. ¿Qué dice? Vamos a quitar el, el tema de, del show de Alex. Vamos a poner otra cancioncita, Un poquito más. Eso. Un poquito más de ritmo. Let's go. Ahora esperen. Ritmo. Ready? Respiramos y leemos. Una. Dos. Una. Dos. Jeremiah 25. ¿Qué dice? Esto dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. ¿Qué títulos, baby? Esos son títulos de poder. No, presidente de la República. No, no, no. ¿Eh? Chequen el tema, el título de Dios. ¿eh? Esto dice el Señor de los Ejércitos Celestiales, baby. That's power. Ok. Miren: Nación tras nación sufrirá calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la Tierra. Y no creen que son los rincones de aquí en la Tierra, ¿no? Los rincones más distantes de acá están las estrellas. ¿eh? Lo que viene, lo que viene. Y Dios lo sabe porque lo está utilizando, desde luego, ¿no? Ese es Jeremías 25:32. ¿Mm? Nos está hablando de, de, de desastres. Que van a venir desde lugares muy distantes. Una tormenta, un torbellino. Un torbellino, ¿verdad? Una tormenta. Entonces, el destructor va a venir contra todo pueblo. ¿Sí? Eh, si nos vamos a Jeremías 48, 8, más adelantito. Vamos a brincar para adelante. Vamos a brincar para atrás. 48. 48. 48.8, no me carga. No, ya me cargó, ya me cargó. Que me cargue. Me gustó esa canción, ¿eh? Está buena. Oh, yes. Cool beat. Cool beat. Cool beat. Ahora sí, ya, listo. Ok, leamos. Dice, todas las ciudades serán destruidas y nadie, nadie escapará. Ok, nadie. Ni el profeta africanito Sí, con sus guaruras y sus metralletas, ¿ok? Todas las ciudades serán destruidas y nadie escapará, ni en las mesetas ni en los valles, porque el Señor así lo ha dicho. El jefe de jefes y empieza con J y se llama Jesús, el jefe de jefes, Chief, Cornerstone, the main man, nuestro Rey. Y él ha dicho cuando él dice ya es. Tú me a un lado, vete a una esquinita y nada más ponte a, ponte a orar a ver si vas a ser uno de los contados, ¿eh? O uno de los descontados. Porque viene un descontón. Tú en tu soberbia y todo. <laughs> lo que viene, lo que viene, lo que viene. ¿Sí? Entonces, cuando vemos las visiones que tuvo Jeremías, ¿sí? Hay algo, hay detalles que hablan del... De, del planeta X, sí, y esto es corroborado en un libro extraordinario que fue recuperado que se llama El Colbrín. Algunos le dicen El Colibrí de Cariño, está bien, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que él ya leyó el Colibrí? ¿Y él se sabe las profecías de qué? Del jefe de jefes, sí. Yeah. Ahora hay libros paralelos a la Biblia, no se asusten, que la palabra Biblia significa compendio de libros. Y la palabra Biblia viene del puerto. Si ¿sí? ahí donde está el Líbano, uh, había un puerto que se llamaba Biblios, de los fenicios. sí. Pues el, el puerto de Biblios, muy famoso, de donde viene la palabra biblioteca. ¿okay? Entonces, Biblia es compendio de libros. La Biblia es un compendio de libros, ¿no? Biblios. Y hay otro compendio de libros muy antiguo que fue recolectado y es una amalgam un amalgamiento muy importante de escritos, manuscritos que han sido algunos destruidos por, porque la iglesia en Roma los quiso destruir, pero llegaron a las manos de la familia real de la casa de David, principalmente a Jesús Cristo y su mamá María y los apóstoles, pues todos cargaron con estos rollos llamados el colbrín y cuando ellos tuvieron que huir de Jerusalén porque los romanos ya no querían a ningún cristiano ahí, menos a los judíos, ¿no? Entonces... Antes de que construyeran el templo en el año 70, en el año 36, habían pasado tres días después de la crucifixión, digo tres años después de la crucifixión, pues María dijo: ¿Saben qué? Vámonos. Con todo y la biblioteca nos vamos. Con José Arimatea nos vamos. El hombre más rico del mundo en ese entonces. Y José Arimatea dijo: Pues yo les voy a construir la abadía de Glastonbury, la mejor abadía del mundo. Y construyó la abadía de Glastonbury. María plantó un árbol hermosísimo ahí que solo crece en Jerusalén. Esa planta, ese árbol, y sigue floreciendo hoy en día ahí, donde antes estaba la abadía de Glastonbury que destruyó Roma. Después, el Vaticano lo, lo mandó a destruir porque querían el libro. Estos rollos son muy valiosos. Aunque ¿Ok? es una serie de compendios de estudios que hizo Ramsés II después del, después del éxodo, cuando se dio cuenta que el dios de Moisés realmente le contestó a Moisés y no a él. Y le trajo plagas. No, terribles plagas. Aquí tengo todas las plagas. No, no, no. No, unos plagonones. Así como... Eso de chinches en Luname es solo el principio, ¿eh? Eso de que pulgas en el metro apenas comienza. No, 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 no. No, las, las plagas. Ahí viene la plaga... Ahí viene el planeta X. Ahí viene la plaga. Nada más las plagas, miren. 10 plagas. ¿Les gustan 10 plagas ya? Ya vienen las 10 plagas. ¿Qué les parece? La primera plaga. El agua se tiñe de sangre. Bien, Éxodo 7:14. 25. Y ahorita nada más porque un río en Líbano, en China se pone rojo, ya es profecía bíblica. No, no, no. Van a venir las plagas secuenciales. Cuando venga X, van a venir plaga tras plaga tras plaga. ¿Saben por qué se tiñe de, de rojo todos los mares? Por tantos meteoros, asteroides que van a caer sobre la faz de la Tierra. Sí. Son hechos de hierro y el hierro cuando toca el agua se convierte en óxido de hierro. De ahí el color, color rojo del agua. Luego va a venir ranas, las ranas son demonios, y luego viene eh, pulgas que transmiten bartonela y otras enfermedades espantosas como la peste bubónica y piojos, liendres y cosas de ese tipo. Luego van a venir moscas perro, todo esto viene en el éxodo. moscas perros, unas moscas. De arena que muerden, te torturan, muerden. Luego van a venir plaga de, de, del ganado, las vacas, todo eso. Luego va a venir... Eh, toda la piel se te va a llenar de, 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 de ampollas y úlceras y todo. Así una cosa horrible. Yo creo así como una enfermedad como la viruela o algo así viene. Luego van a venir... Uh, sí, aquí viene. Granizo mezclado con fuego. Granizo mezclado con fuego, o sea, agua y fuego al mismo tiempo. Los cometas traen agua también. Langostas, eso viene en el Apocalipsis, ¿no? Las langostas, van a ser demonios que van a torturar a los no cristianos. Luego viene un periodo de obscuridad y luego la muerte de los neonatos. Entonces, nada más nos demos una idea. Esas fueron las plagas, nada más del Éxodo, que Dios le mandó una tras otra y no entendía a Ramsés hasta que ya le mandó a matar a su bebé y a todos los niños. Y por eso los ángeles de Dios le, les instruyeron a todos, a Moisés y a todos los hebreos que estaban en cautiverio en Egipto bajo un estado de esclavitud total, que cubrían los postes de su casa con el mejor carnero que encontraran, los sacrificaran y con esa sangre cubrían los postes de su casa para que no viniera ¿sí? la muerte de sus neonatos, sus primogénitos. Entonces, tremendo, tremendo. Y tal cual fue, ¿eh? tal cual fue, sobrenatural sobre el evento. Pues hay algunos fragmentos en el libro, en el, en el libro del Colbrín que yo les quiero compartir el día de hoy que tienen que ver con Jeremías y abundan lo que Jeremías escribió. Quiero eh, señalar que Ramsés II invirtió una cantidad tan enorme de dinero como faraón que mandó a gente a todo el planeta Tierra a investigar, uh -huh. lo que es una investigación global, menos las Américas, porque pues, las Américas estaba lleno de salvajes que nada más sacaban corazones cuando veían un eclipse anular de sol, ¿no? Entonces, y los aventaban al pozo en Chichen Itza, los niños, las mujeres y todo, porque sabían que en el futuro vendría, vendría un, un máximo mandatario a cargarse de vibras ahí, construir un, un, una, una vía férrea ahí en el Yucatán, ¿no? Pero bueno, entonces regresamos al punto. Eh, Rapset II manda financiar un estudio y todo esto se logra compilar en lo que hoy en día es parte del Colbrin, pero el Colbrin tiene más, es mucho más voluminoso. No soy yo, astrofísicos como James McCann y reconocen los textos antiguos. Entonces, yo sé que lo que van a escuchar el día de hoy los va a sacudir. Probablemente hasta el tuétano, su alma, va a empezar a tener como algo por dentro. Es hermoso el colbrín. Yo he estado leyendo con Maribel el colbrín eh, cuando tenemos tiempos libres. Y es algo espiritualmente elevado leer el colbrín. Sí, porque abunda el libro de sabiduría espiritual hermosa. Y nos ayuda mucho también a crecer en el espíritu. Es un gran libro. ¿eh? Es un gran libro. Por eso lo conservo yo y lo cuido. Y lo tengo y lo, llevo años estudiándolo. Años. Claro que lo tengo ahorita en mi bóveda. Tengo una bóveda. En esa bóveda tengo mis libros guardados. En la bóveda. Pero bueno, voy a leerles unos fragmentos de uno de los, de los rollos que después, como eh, los libros se los llevó María, después también los celtas escribieron una serie de rollos que hablaban sobre, sobre esto. Unas historias preciosas en el libro del Colbrín. Y entre ellas tienen que ver con. Eh, la, la iglesia cristiana primitiva, que era la iglesia celta. Y, y la verdad, la cultura celta es preciosa, ustedes la conocen bien. No la druida, los druidas son los malos de la película. No, los celtas, los celtas. Muy bien. Saludos a todos en Isle, en, en the Isle of Isle, okay En Irlanda, saludos a todos. Bueno, el libro de manuscritos, en el Colbrín, en... Manuscritos 3.3, Déjeme ver si encuentro en línea, debe haber tal, tal vez un manuscrito del Colvin. En, en, en español no hay. Eh, fue, hay un, hay un fideicomiso que logró, lo cuidaba en este libro hasta lo que no, porque lo tuvieron que pasar en planchas de cobre, en repujado de planchas de cobre cada hoja, porque como hubo un incendio, se quemaron algunos rollos, dijeron, no, no podemos permitir que el Vaticano llegue y queme otra vez. ¿Sí? Déjenme ver si encuentro. Este en línea el, el texto que tiene un copyright, hay, hay una serie de cosas que no lo permiten, pero déjenme ver si, si lo logro encontrar en PDF por ahí. Debe haber en algunos recintos académicos. Oh, sí. Sí. Wow, me mencionaron un círculo académico a mí. Wow, en academia.edu, mi artículo sobre los nefilim y el Illuminati recibió 500 menciones. Estoy siendo mencionado como investigador en demonología. Chequen el dato, baby. Oye, gracias. Eso ya son reconocimientos, ¿eh? Nice. Siento bien, ¿eh? Siento bien, siento bien. Sí, ahí voy, ahí voy con mi labor. ¿Les gustaría, si escribo un libro, me leerían ustedes? Ahí está el colbrín, baby. Está en línea, al lado de la Biblia. Padrísimo. Gracias a Ina Tonheim. Tonheim, por haberla subido. La voy a bajar. Dice que no me toque suscribir. Pues yo estoy suscrito, pues yo ahí publico a cada rato. A ver, vamos a ver. No, eh, no me queda aquí. A ver, le voy a agradecer a ella. No, hombre, es valiosísimo este libro. Valiosísimo. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí en referencias. Ok, aquí vamos a bajarlo. Yo tengo la versión comprada, ¿eh? sí la tengo, eh, pero la tengo en mi, en, mi, en mi Kindle aparte. Yo sí pagué por el mío, eh. Muchas personas que no pagan por el suyo y bueno, pues, está bien cada quien. Ya digo, ya está bien para abajo el planeta ya. La economía, todo. Ya no tarda. The big show. El gran evento. Es que lo quiero poner en pantalla para que lo puedan ver. Y vamos, vamos a ir al libro de, del manuscrito. Aquí lo tengo. Yo les podría hablar mucho más de la historia del cobrino en otro episodio, pero sí voy a tocar el tema eh, más adelante. Déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Wow, no lo puedo ni creer. Estoy emocionado, eh. Estoy emocionado que me están mencionando en círculos academicos. 500 menciones. En círculos de demonología, Alex Bachman. Oh, Amén. Ya ven, ahí sí me reconocen mi trabajo. Sí. Ahí sí me valoran. Gracias. Este es el... Oh, wow, nice. Very nice. Muy bien. El original, cuando salió perfecto, es el que yo tengo. Ok. Entonces, aquí hay un libro. El libro de los registros sagrados. El rollo de Ramkat. El, el rollo de Yonua. El, el, los rollos egipcios, recuerden que estos son rollos egipcios muy antiguos uh, que hablan de la destrucción. El libro de los hijos del fuego, hermoso. Todo esto es hermosísimo. ¿eh? Uh, eh, eh, habla también sobre espiritualidad, sobre eh, la moralidad, el matrimonio, la familia, los días oscuros. Aquí está el libro de los, de los manuscritos, es este. Ya lo encontré en el capítulo 3, El Destructor, parte 1 del gran rollo. Vámonos a. a Ah, no, no, no hay una liga inteligente. A ver, vamos a buscar manuscritos. Manuscripts. A ver, a ver, a ver. La abadía de Glastonbury aquí viene. El libro de los manuscritos. El tesoro de la vida. El rollo de Moth. A ver, déjame ver si viene aquí. Rollo 2, el rollo. Ah, no. Híjole, va a estar complicado. Déjenme buscar mejor por palabra clave, ¿ok? When ages pass. Ahí está, no sé sí si estoy ahí. Oh, bien, Alex, sí, estoy en la página correcta. Muy bien. Dice aquí, cuando la, son extractos que les voy a leer, ¿no? no les puedo leer todo. Dice, los hombres olvidaron los días del destructor. Los hombres olvidaron. El día del destructor. ¿Ok? Únicamente los sabios saben a dónde se fue y que va a regresar en su hora asignada. ¿A poco no? ¿Ok? Rugió y cruzó los cielos en los días de la ira. Y así se asemejaba. Y ya lo escriben con dos puntos. Era como una nube eh, gigante envolvente de humo envuelta en. En un brillo color como rojizo, no distinguible en sus uniones o en sus extremidades. Su boca era un abismo de donde salía llamas, humo y este, piedras de fuego. Cuando, la, cuando los tiempos pasen, o sea, las eras, los eones, los ciclos, apocalíptica. Apocalíptica, ¿No? claro. Cuando las eras pasen, ciertas leyes operan sobre las estrellas en los cielos. Sus formas cambian. Esto es muy importante. Ciertas leyes operan sobre las estrellas en los cielos. Estas leyes las puso en operación Dios. Son leyes, son. son... Dios dice: Hasta ahí llegaste, a órbita de tal planeta. Hasta ahí llegaste. Tú, Tierra, te vas a expandir en tu órbita. Cada 2000 años te vas a contraer en tu órbita de 360 días, vas a expandir tu órbita elíptica del planeta Tierra a 365 días y luego te vas a contraer a 360 días y así es. Así es. Tenemos un como respiro en nuestra órbita alrededor del Sol. Uh -huh. Mucha gente eso no lo sabe, pues es importante mencionarlo. Luego dice aquí algo muy interesante: dice: sus caminos sus rutas de eh, el destructor cambian hay movimiento e inquietud en sus órbitas ya no son constantes y es cuando una gran luz roja aparece en los cielos que es lo que he venido diciendo verdad lo que he venido diciendo la señal del hijo del hombre que ha de venir ¿eh? la señal esa es la cruz roja que van a ver en el cielo la van a ver la van a ver la van a ver, acuérdense de mí, la van a ver, la van a ver y la van a ver en serio. ¿Sí? Pero aparece roja en el cielo. ¿Y luego qué dice aquí? Esto es ya, ya el, el manuscrito capítulo 3, versículo 4 sobre el planeta X. Y esto está tremendo. Dice, cuando la sangre caiga sobre la tierra, el destructor con mayúscula, que es el que habla Jeremías, aparecerá y las montañas se abrirán y, y escupirán fuego y ceniza. O sea, a ver, se van a activar los volcanes, los árboles van a ser destruidos y todos los seres vivientes van a ser envueltos en llamas las aguas van a ser tragadas por la tierra y los mares hervirán los cielos quemarán brillantemente y rojamente va a haber un tono cobrizo sobre toda la faz de la tierra seguido por un día de obscuridad una nueva luna aparecerá se romperá y caerá o sea, un objeto va a aparecer como una luna. Yo creo que se va a anclar en órbita alrededor de nosotros. De repente, y se va a romper y se va a caer sobre nosotros. Luego dice lo que va a pasar en la sociedad: dice, la gente se va a dispersar en la locura. Van a escuchar la trompeta y el grito de batalla del destructor. Se va a hacer un ruido así como en el cielo, imagínate. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿no? Pues no sé, güey. Algo pasó en el cielo, está tronando. ¿No? Y va a venir un rugido tan tremendo que se va a sacudir el cosmos, va a sacudir la atmósfera. Tú vas a sentir, yo creo, en tu cuerpo como... Uy, ¿qué es eso? si ¿Sí me entiendes, va a ser algo muy intenso algo global y dice que la gente va a buscar refugio adentro de los confines de la tierra eso viene en la Biblia, esto es paralelismo es, es una expansión de la profecía bíblica de Jeremías, claro dice, el terror comerá de los corazones o sea, te va a devorar en tu corazón el terror ¿sí? y su valentía, la valentía que tú tienes va a huir, dice, y la valentía de ellos va a huir de ellos como el agua de un jarrón roto, pues es decirse, como si un jarrón se rompe lleno de agua y esa agua se sale, ese, ese es tu valor de confrontar la situación se te va a ir hasta el valor, pues es decir, es decir, te vas, te vas a literalmente hay palabras, ¿no? Te vas a... Nombre. No, ¿Sí? Del susto. ¿Mm? Del susto. Por lo tanto, dice, en los días de la ira celestial, cuando venga la ira de Dios, que ya no tarda, en los días de la ira celestial, que ya han pasado... Y por lo tanto será en los días de la condena cuando vuelva otra vez. Y nosotros estamos ahorita en la era de la condena. Dice la Biblia que nacimos condenados, que ya estamos condenados. Al menos de que seamos libertados por alguien que nos liberó. El jefe de jefes. Ahora, por lo tanto, dice aquí, en los días de la ira celestial. Que ya han pasado y por lo tanto serán los días de la condena cuando vuelva de regreso el destructor, claro, o pues sea, el planeta X. Los temas de su venida van a ser conocidos a los sabios, a los sabios, a los que sabemos. Y luego que dice: Estas son las señales de los tiempos que van a preceder el regreso del destructor agárrate una libretita ahorita y anótalo. O si no puedes anotar en tu libretita, porque eso de las libretitas ya lo dejaste atrás porque todo lo haces en tu móvil, pues ahí en tu móvil, ponte a teclear. Estas son las señales. Ok, una: 110 generaciones pasarán hacia Occidente y las naciones se levantarán y caerán. Yo creo que eso ya pasó. Sinceramente, creo que ya pasó. Ya pasó eso, ¿sí o no? Luego también dice, los hombres volarán en el aire como pájaros y nadarán en los mares como peces. El submarino, el avión, claramente es una profecía que ya se cumplió, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabían ellos esto? ¿Eh? Son libros antiquísimos estos, ¿eh? no había ni tecnología cuando se escribieron. Se escribieron a mano, imagínate. Cuando el hombre hable paz. Entre uno y otro, pero la hipocresía y el engaño tendrán su día. Los hom el hombre, los hombres hablarán de paz, uno y otro, pero habría hipocresía y engaño tendrán su día. Eso ya se cumplió, se está cumpliendo ahorita. Te dicen una cosa y luego no, no, yo no voy a atacar Ucrania, pero voy a aplastarlos con todo lo que tengo. Sí, cosas así, ¿no? Las mujeres, esta es una profecía, ¿eh? profecía, chequen esta profecía. Las mujeres serán como los hombres y los hombres como las mujeres. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, ¿no? ¿Profecía cumplida? Sí. La pasión será un juguete del hombre. Una nación de soothsayers. Los soothsayers son como eh, eh, falsos profetas, personas que tienen la lengua videntes, videntes. Videntes, personas que dicen, "Es que a mí me habló Dios y, y él me dijo que yo dijera porque yo ya soy profeta y pónganme atención y únanse a mi movimiento", o sea, un líder de culto, ¿no? ¿Sí? Hay muchos líderes de culto. El Pitupo Mayor es uno de ellos. El líder de culto, Mayor, ¿eh? es Jefe Mayor, es Jefe Mayor de culto, Jefe Mayor. Ya dice que le habla a la Virgen. Es en serio, ¿ya se enteraron? Dice que le habla la Virgen. Acaba de salir. Me llegó la nota que al pitupo mayor le habla la Virgen María. Dije, o sea, ya necesitamos el huipil de, 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 San, de, de San Jaime, ¿no? A ver, vamos a ver. Que ya examinaron los científicos eh, lo de, lo de Maussan. Y hubo una científica de... De, del Congreso, ¿sí? aquí dice el periodista mexicano José Jaime Maussan presentó momias que se cree que no son seres humanos al Congreso, que provocó conmoción y frenesía en redes sociales. Expertos advirtieron contra la aceptación de los cuerpos como extraterrestres. Y un científico dijo que las momias no tienen sentido. ¿sí? Y luego dice en 2017 se hicieron afirmaciones similares en Perú, pero una investigación exhaustiva reveló que las figuras eran muñecos artificiales, piñatas. Lo que desmintió afirmaciones alienígenas anteriores. Los científicos expresan dudas. Lo dice aquí. Científicos respetados como Julieta Fierro cuestionaron la credibilidad de los hallazgos. Dijo, Mausan ha hecho muchas cosas. Ha, ha hecho muchas cosas. Dice que ha hablado con la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo la ven? les dije ya empiezan a alucinar ahí se ponen sus máscaras de demonios y empiezan a, a transmutar las energías de la nave y ya, salieron del popo, espérame ya salieron del popo espérame, me están hablando espérame anota, 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 anota porque me van a decir algo ¿no? así es y ahora sí, ya le habló la Virgen a Jaime Moza. ¿Mm? Yo no sabía eso, ¿eh? está cañón. ¿eh? Me, me interesa saber tu opinión ahorita cuando abra líneas telefónicas. Vámonos eh, al Colbrín, que está muy interesante esto que estamos leyendo ahorita. ¿Qué más señales vendrían? Ok, y luego dice que estos como videntes se levantarán y caerán y su lengua. Este será la lengua, una nueva lengua hablada, una nación de legisladores, o sea, que crean leyes, reinarán la tierra y pasarán a la nada. O sea, el viejo PRI. Y luego dice. Un, una veneración pasará, o sea, un, un como especie de culto pasará a las cuatro esquinas de la tierra, hablando de paz, pero trayendo guerra. Uh -huh. Pueden ser el catolicismo, ¿no? Traían paz y traían guerra por todos lados, ¿no? Quemaban a mujeres por todos lados. Una nación de los mares será más grande que cualquier otra. A ver, ¿cuál es la nación de los mares más grande que cualquier otra? La US Navy, la Armada de los Estados Unidos de América. Pero, ojo, será como una manzana podrida en su interior y no perdurará. Mm, entonces tienen sus días contados. La US Navy, cuidado. Cuidado. Lo dice una nación de comerciantes destruirá a los hombres con maravillas y tendrán también su día. Lo dice que los de arriba pelearán con los de abajo, el norte con el sur, el este con el oeste. Ya está pasando, ya está pasando. El salmo 83, Alexander, está cumpliendo. ¿Por qué no haces un video? Todos están haciendo videos en YouTube ahorita sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué no estás hablando de nada, Alexander? ¿Por qué no hablas? Pues ya hablé de, del tema. Bueno, en mi archivo tengo todos los videos que lo demuestran. Pero bueno, es mi trabajo y lo voy a conservar en mi bóveda. Y les voy a compartir fragmentos, no se preocupen. Sé que mi trabajo vale. Entonces... Denme likes y subo un video. Denme likes, subo un video. Pues con likes. Ahora, sería muy bueno que los likes se tradujeran en, en algo, en corazoncitos, pesitos, no sé. Pero bueno, y ánimo. Y ánimo. Es mucho trabajo, muchos años. Lo, lo hice con mucho gusto. Nada más quiero que sepan esto. ¿eh? Todo lo que yo he hecho durante todos estos años lo hice con mucho amor, con mucho aprecio a ti y también con muchas desveladas y unas friegas. Y, mi, y, y también lo disfruté mucho. No voy a decir, tuve veladas a solas muy hermosas. Eh, con Temblorín y con Ashley y ahora Apolo, pues Apolo ya me acompaña en la noche, ve Apolo dice que caigan con el alpiste ya, ok ahora, ¿qué pasó? ¿sí? a ver yo no sabía que cambiaste la producción a ver ¿no? ¿qué es eso? ya le pusiste una X ahí, pues dice que ya ya, ya llegó el planeta X entonces X a la promoción, ya no ya no hay membresías en YouTube, pero ¿cómo te pueden apoyar? ¿Cómo te van a apoyar? Apolo, ¿cómo te van a apoyar? ¿Quieres su alpista? Es a huevo, ¿eh? ¿Vea que es a huevo? Es a huevo? a huevo. Ahí está la cuenta, ya lo saben. Ahí está la cuenta. Ahí está la cuenta. Ahí está la cuenta. Sí, Hagan un compromiso con lo que puedan. Sí, caigan, ¿verdad? Un kilo de ayuda siempre me ayuda. Ok, ahora. Vamos, a, vamos al tema. Este es un tema muy importante. En, voy, a, voy a No voy a leerles todo el, el, el fragmento. Pero lo que sí es importante, ahorita retomando sobre las llamas que, de ira que van a consumir. ¿sí? Eh, va a ser consumida la tierra por el destructor. La palabra destructor, ¿qué es? La palabra que significa destructor. Uh -huh. algo que destruye, algo que acaba con algo que está operando, por lo tanto va a acabar con la humanidad, va a acabar con las ciudades del mundo, eh, viene desde un lugar de, lejano y va a acabar con cada rincón de este planeta. Y sabemos que es celestial en su naturaleza, sabemos que viene de afuera, es grande, afecta a todo el planeta Tierra, entonces ya hay evidencias. Sí, muy claras es que hemos revisado durante bastante tiempo sobre esta, eh, este cataclismo global que ya se nos avecina ya está aquí. ¿Ok? Ahora, las élites o la élite mundial, la cabala oscura, Encunabula, el Illuminati, las sociedades secretas, y no es que esto lo mueva en teorías de conspiración, no tiene que ver con teorías de conspiración lo que estoy diciendo ahorita. Tiene que ver con X. X marks the spot. Entonces, hay un hecho, ¿sí? De textos antiguos eh, que han estado en manos de algunos muy poderosos, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea. Hay libros de astronomía que lo, lo confirman. Yo he hablado con Gilbert Sartre, tenemos el documento astronómico alemán que confirma que el planeta X existe. El PDF lo tenemos. Que confirma que cuatro naciones vieron el objeto pasar durante 18 meses en nuestra vecindad y causó un relajo climático en la Tierra, todo lo que estamos viendo ahorita. Y eso que pasó más lejos a como pe pensamos que va a pasar ahorita, ¿no? Entonces, hay libros antiguos de astronomía eh, donde uno puede estudiar. Hay uno de 1975. Es un libro de astronomía que se titula El universo. Es un libro que cualquier persona puede conseguir en una biblioteca en Estados Unidos o donde, donde andes. ¿sí? O vete a una biblioteca. A ver si lo encuentras todavía. No sé. The Universe. Uh, es de la editorial Samsung Law. Bueno, cuando uno agarra este libro, hay algo que llama la atención en la página 99, que hablan de un objeto hipotético. Dentro del sistema solar que se llama el planeta X. Es en serio, ¿eh? El planeta X. Entonces hubo varios estudios de astrónomos como Joseph Brady en 1972 que encontraron por matemática que el planeta X, en efecto, existe. It's the real deal. Es en serio. Voy a ver si les puedo mostrar la imagen. Para que la, la puedan observar. A ver. X, 1972. Y ponen ahí incluso la órbita donde el planeta X se, se, se encuentra o se encontraría. Vamos a poner la imagen en pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, lo estoy buscando. Según yo lo salvé. lo salvó? Se salvó, no salvó. Mm. A ver, 1972. 1972. Mm, no se salvó. siento, yo pensé que se había salvado la imagen, pero no. A ver, déjenme salvarlo otra vez. A ver si la puedo capturar a ver cómo la, la puedo compartir con ustedes. Mm -hmm. A ver. Ahí está. Está salvándose ¿eh? la imagen. Y aquí la tengo ya. Se las voy a poner en pantalla para que... Vamos a tener una noción de lo que estoy hablando. Donde en un libro de 1972... Sí. Ahí lo tiene. A ver. Ahí lo tiene ya. Ya lo ven ahí. Ahí está. La órbita de un décimo planeta X. Cuya existencia fue predicha como resultado de estudios computacionales por el astrónomo estadounidense Joseph Brady en 1972. Aquí, sí, la órbita del planeta X. En los libros de astronomía, entonces no tenemos duda que el objeto exista más allá de la órbita de Halley's Comet, la órbita de Plutón. Saben que estaba ahí y este objeto entra aquí, nada más que lo ponen como una órbita excéntrica muy afuera del sistema solar. No. Entra aquí y luego se regresa. Uh -huh. Entonces ahí lo tienen. O sea, estamos viendo en un libro de astronomía ¿sí? que esto existe. Y hay más artículos al respecto que hablan de X, que existe X, que, que X está en nuestra vecindad, etc. Entonces ya no hay duda. A nivel astronómico sabemos que el objeto existe. Uh -huh. Ahora, me he estado metiendo un poco más ya a los textos sumerios, a a las historias como en Numa Elish y todo otra vez, para, para ver qué puedo extrapolar de ahí, para agregarle un, 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 un matiz, digamos, antiguo a X, que sí existe. Uh, aunque no comparto la idea de que se le llame Nibiru, eh, las naciones nativoamericanas de, de Estados Unidos le llamaban Jibaru lo cual se me hace muy peculiar que le llaman Hibaru, y allá le llaman Nibiru. Así como hay palabras en sumerio eh, que son palabras que existen en, el lengu en la lengua maya, por ejemplo, Entonces no se me hace demasiada, es, es, eh, es demasiada coincidencia, ¿no? Al menos de que hubiera una lengua original antes del diluvio. Y creo que esas palabras todavía cruzaron el diluvio y hoy en día las volvemos a ver en diferentes continentes donde supuestamente se nos dijo que esas culturas no se conocían entre sí, lo cual pues evidentemente sí se conocían entre sí, había una lengua común en el planeta. Entonces, eh, la órbita es irregular, no puede ser una, es una órbita excéntrica, periódicamente regresa, eso ya lo sabemos cruza la órbita terrestre, también lo sabemos, causa destrucción a nuestro mundo, ya lo sabemos, y el cinturón de asteroides es testigo de cómo esta cosa viene a partirle la madre a la civilización humana, ¿no? Ahora, eh, yo sé que la gente no sabe a ciencia cierta si cree o no cree en lo del planeta X, porque hay demasiada desinformación en línea, no hasta que revisas las evidencias duras. Sabes que el objeto está ahí. Ha habido cambios en nuestro sistema solar, mayores cambios mayores que apuntan a, a no nada más que algo perturbó, algo totalmente conmocionó el sistema solar. Nada más para que sea una idea eh, de del evento de lo que ha provocado los cambios. Ha, ha provocado cambios en el sistema solar, eh, desastres ya en la Tierra que ya lo estamos viviendo. Eh, también ha afectado eh, el, el, el revés magnético, la aceleración del revés magnético. Uh, ha perturbado la rotación terrestre. Uh -huh. Ha aumentado los tsunamis, eh, digo, los terremotos uh, por arriba de 7, también tsunamis, desde luego que van a venir. Y. Eh, eso de que los días son más cortos es la verdad, absolutamente la verdad. Ahora, con eso dicho, eh, no necesitamos demasiada sabiduría para entender lo que este objeto hace a nosotros, ¿no? Entonces, el documento que yo creo que es la bóveda de información más importante, la, la piedra roseta, si ¿sí saben que es la piedra roseta que descubrieron para decodificar todo lo que viene siendo los textos egipcios. Sí, la piedra roseta es una piedra que encontraron en, en el antiguo Egipto porque no le entendían a los jeroglíficos egipcios, los arqueólogos no entendían nada a finales de 1800 hasta que a principios de 1900 alguien logró descifrar el lenguaje de los jeroglíficos egipcios con una piedra que se llama la piedra roseta. Sí, no la empresa que enseña idiomas, ¿verdad? ¿ok? pero es algo similar, porque tiene que ver con decodificación de idiomas. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los idiomas, soy profesor desde hace muchos años. Es una estela, la piedra roseta, y la piedra roseta ayuda, desde luego, a decodificar información de, de, en, en, en granito. La encontraron en julio de 1799 el oficial Pierre-François Bouchard, de Francia durante la, las campañas napoleónicas en, en Egipto. Y es el primer texto bilingüe antiguo egipcio que se encontró en tiempos modernos. Y es cuando ya después fue Jean-François Champollion, y dije en 1822, que lograron transliteralizar los escritos egipcios. Imaginen ustedes. 1822. Impresionante. Entonces, eso es lo que se logra ya entender eh, lo que viene siendo. este es el, la piedra roseta, es esa que ven ahí en su pantalla. Pues dan en cuenta que el colbrín es la piedra roseta del planeta X. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿no? Okay, entonces ya cuando tenemos esto sobre nosotros, nosotros tenemos que hablar sobre el destructor de Jeremías y agarrar el colbrín eh, como un compendio de libros que nos ayuda a nosotros a ya armar el rompecabezas que el libro de Jeremías nos da en parte, pero no nos da con la abundancia que debe ser. Entonces, el colbrín o el compendio del colbrín son 11 libros, ¿sí? Los seis primeros fueron escritos por académicos, académicos egipcios, ¿sí? después del Éxodo, como les dije, y los cinco libros restantes fueron escritos por sacerdotes celtas de la Bretaña, Bretaña temprana, después de la muerte de Jesús. Entonces, son obras de colección que, como les dije, se movieron a la abadía de Glastonbury y ahí estuvieron hasta el siglo XII. Y ya después el, el Vaticano los trató de quemar, quemaron una parte. Se guardaron en bibliotecas bajo llave, bibliotecas masónicas hay que decirlo, de un digamos una sociedad secreta, las conservó, eh, y se empezaron a cumplir profecías del libro, incluyendo la caída de la Unión Soviética que vienen ahí, el levantamiento del Islam Radical, que ya sabemos que es una realidad, y esto se reveló en el mundo en 1992. El Colbrín ya se anuncia como un documento antiguo. Y este fideicomiso en Nueva Zelanda lo protege y ya deciden empezar a liberar el texto, ya transcrito. Y es cuando ya sale finalmente la edición del siglo XXI, eh, la Biblia del Colbrín, publicado por Marshall Master de Yo USA Books, que es la que tenemos hoy en día. Ahora, ya cuando estamos viendo estas señales de, del libro de los manuscritos, eh, ¿dónde? se nos dice que va a aparecer en el cielo este objeto. Hay más señales de nuestra civilización humana uh, que apuntarían a la, a la venida de este objeto. ¿Sí? Eh, quiero compartirles algunas más. Uh -huh. Esto es, resuena mucho a, a, a Timoteo en la Biblia, al libro de Timoteo. Dice, los hombres serán divididos por sus razas y los niños nacerán como extraños entre ellos. El hermano peleará con el hermano y el esposo con la esposa. Y está pasando ya ahorita. Los padres ya no podrán instruir a sus hijos y los hijos estarán descarriados. Las mujeres se convertirán en pro propiedad común del hombre. Y ya no serán eh, consideradas en, en alto, alta estima y respeto. Y sí es cierto. Vean ahorita cómo están tratando a la mujer en el mundo. Terrible. Mujeres golpeadas, maltratadas, violadas, dentro y fuera del matrimonio. ¿eh? El hombre ya como que está perdiendo la cabeza. Y es lo que está pasando con el colapso del campo magnético. Luego, dice aquí, el hombre estará enfermo. Este, en, su corazo, en sus corazones, los hombres estarán enfermos en sus corazones, y ellos no sabrán por qué. <laughs> Perdón, esa es una profecía muy similar a, a lo que está pasando ahorita con el chin chin chin. Es para chin chin chin, no. Los hombres estarán enfermos de sus corazones y no sabrán por qué. Ahora sí cobra sentido esa profecía. ¿A poco no? Wow, wow. Saludos a todos los miocardios, pericardios del mundo. Que ya les dio el itis, itis cardíaco. Híjole, tremenda. Es una profecía cumplida, ¿eh? ¿sí o no? Y habrá incertidumbre y duda entre ellos. Eso ya. Poseerán grandes riquezas, pero, lo, pero serán pobres en espíritu. Luego los cielos temblarán y la tierra se moverá. Los hombres temblarán en miedo y mientras el terror camine con ellos los heraldos de la condena aparecerán. Esto que viene en mayúsculas los heraldos de la condena es otro término para decir ya viene el fin. Casi casi viene lo peor. Son los heraldos de la condena. El Doom es como el Doom es como que ya. Nunca han jugado el juego Doom? ¿Sí? Han jugado el juego Doom? El videojuego Doom, yo lo jugaba antes. El, juego, el videojuego Doom. Es la historia de, de una persona que viaja hasta Marte y mata demonios, minotauros, se abren las puertas literal del infierno. Entonces, imagínense: los heraldos de Doom aparecerán. Los heraldos de Doom. Uh -huh. Vendrán suavemente como rateros a las tumbas. Los hombres. Los conocerán por lo que son. Los hombres serán engañados. La hora del destructor está a la mano, está a la vuelta. Y esto, esto hace eco a lo que dice la Biblia. El día del Señor está a la vuelta. El día de la ira de Dios, el día de la ira del Señor, el día de la gran tribulación, como nunca antes había sido vista. Es la misma terminología que el texto bíblico, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí? Nada que le llamamos el destructor como Jeremías. Impresionante. En aquellos días los hombres tendrán el gran libro ante ellos. Obviamente, ¿cuál es el gran libro? La Biblia. Y, y estos rollos, que en mi opinión algunos de ellos debieron haber llegado al texto bíblico, pero los excluyeron porque no conviene liberarte espiritualmente en tu totalidad para que conozcas las virtudes del Espíritu. Sí, lo que Dios tiene guardado para nosotros una vez que dejemos este planeta decadente y nos vayamos todos a casa como ángeles e hijos de Dios. Amén. Amén. Pero dice, en aquellos días los hombres tendrán el gran libro ante ellos y la sabiduría será revelada. Unos cuantos serán reunidos ante el estrado, o sea, escogidos, porque ya llegó la hora del juicio. El juicio, el juicio y lo que sigue es es algo tremendo, o sea, ¿con qué sabiduría podrían hablar ellos de esto, sí? Entonces. Um, Impacta vamos a voy a voy a traducirles otra parte aquí. Este otro fragmento para mí es como un wake up call. Para muchos de ustedes debe ser un, un despertar, un despertar de las cosas. Eh, vamos a ponerse en pantalla para que lo vean. Aunque está en inglés, se los voy a ir traduciendo, ¿sí? Aquí. The Dauntless Ones will survive. Los intrépidos sobrevivirán. Es lo que dice. The stout hearted will not will not go down to destruction. Ok. Los valientes no irán hacia la destrucción. ¿Ya vieron? Entonces, los valientes van a sobrevivir. Los intrépidos van a sobrevivir. Eso es tan importante. Sí se puede sobrevivir, ¿verdad? Amén. Y luego dice el gran Dios de todos los tiempos, ¿ok? El mismo para todos, el que ha puesto los juicios de los hombres. Solo hay un Dios, ustedes saben cuál es. Uh -huh, que sea misericordioso ante nuestros hijos en el, los días de la condena. Ahí está. En los días de la condena, los días de perdición, ese día ya llegó. Los hombres tendrán que eh, sufrir para ser grandiosos, sí, para ser grande el hombre, pero, pero no apresurar su progreso indebidamente. Uh -huh. Y aquí hay una palabra eh, difícil de, de, de traducir. In the great winnowing. El gran aventamiento. ¿sí? Que no sea, dice, demasiado duro sobre los menores entre los hombres. Dice, incluso el hijo del ratero. Incluso el hijo de un ratero se ha convertido en tu escriba. O sea, el que escribió esto, ¿sí? Hijo de un ratero, imagínense ustedes. Interesantísimo. Y luego ya, ya sigue, ¿no? Aquí el libro de los manuscritos, capítulo 3, es, es tremendo porque sigue hablando sobre el destructor, sigue hablando sobre el hecho bajo la cual este objeto de la condena ya está aquí a la vuelta, a la mano. Eh, sobre nosotros, ¿no? Ahora, si estos pasajes de, del Colbrín nos están impactando, nos habla del de regreso del planeta X, pues obviamente eh, los grupos de poder, sociedades secretas que tenían este libro en su poder, a. Uh, Querían mantener esto en secreto. ¿Cuántas sociedades secretas se llaman secretas porque te inician y te dan cierta información privilegiada que no le dan a los demás, verdad? Para que ellos guarden entre ellos la gran sabiduría de los libros antiguos, cosas que sabemos que el saticano también tiene. Ahí con Papa Panchesco. Sí. Ahora, no me voy a meter, porque si le gusta la necrofilia con niños ahí en Buenos Aires, no me voy a meter en esos rollos, ¿ok? Ya no. Ya hay mucha perversidad en el mundo, y no me voy a meter ya a exponerlos y ya sabemos lo que son una aquelarre de demonios. Pero la Biblioteca Vaticana ¿dónde la tienen en los Alpes suizos y por qué la movieron ahí con todas las obras de arte y todo, porque ahí vienen documentos y libros que desde los tiempos de la Atlántida. Con eso les digo todo. Ellos saben absolutamente todo lo que viene, por eso tienen que 66 telescopios en el planeta apuntando en todas direcciones. ¿Qué creen que están buscando? El que va a venir como ratero en la noche, compadre. Es lo que están esperando. Ellos están esperando el regreso de X. Uh -huh. Porque cuando ellos vean, va a haber una ventana de 40 días. 40 días. Y ellos se van a... De repente vamos a ver.. Ay, que estalló la tercera guerra mundial. Ahora sí, en serio, armas nucleares volando, reducción poblacional en masa, porque a ellos no les conviene que la humanidad sobreviva el evento en masa. A ellos les conviene reducción masiva de seres humanos porque ellos creen, ilusoriamente claro, ellos creen que ellos van a gobernar después y nos van a controlar en, 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 el, en el sueño mojado de, de Klaus Schwab y todo eso. Y su amigo, el otro, el pescuezo de pollo, no sé qué es. ¿Ok? <laughs> que un mundo post-humano, el humano ya es cosa vieja, ya. Ya no necesitamos humanos ni mujeres, ya. Vamos a crear una sociedad cibernética androidal, donde nosotros vamos a gobernar y, y vamos a ser eternos los dioses, atentamente. <laughs> Sí, ¿cómo no? Yo no sé qué les prometieron los bichos, pero cuando los bichos suban a la superficie, van a devorar todo a su paso. Yo nada más les aviso, porque ya están saliendo cada vez más y más y más. ¿Sí vieron ustedes el video, el video que salió de Cuba en 2019, que acá salí en Miami? ¿Sí lo vieron? O sea, hagan de cuenta que ya estamos viviendo los días de la independencia. Díganme a ver si aquí lo tengo. Está impresionante. Le dije, le dije a, 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 a Maribel Preciosa Dije, ¿sabes qué? Tienes que ver esto. Es impresionante el video. Me quedé, me quedé yo realmente impactado. Eh, Déjenme ver si lo puedo. A ver si me abre el archivo. A ver si me abre el archivo. Usted tiene muchos problemas con la, con la, con la reproducción de videos en la computadora. No sé por qué. Es que ya está viejita ya. Necesito una nueva computadora, pero pues no hay, no hay, no hay al Apolo, no hay alpiste ahorita. A ver, espérame. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver si lo logro cargar. Es que está impresionante el video. Me quedé impactado realmente. Creo que es este. Sí, es este, es este. Está impresionante de jump Press. Esto fue filmado en Cuba. A mí me impactó. A mí me impactó el video. Estoy impactado con el video. Déjenme cargar aquí la pantalla. A ver si lo tengo aquí. A ver si lo ven ahí. ¿No lo ven? No, ¿verdad? ¿Sí lo ven ahí o no? ¿Ya apareció? ¿Ya, verdad? ¿Ya apareció? Ok, aquí está ya. Ok, quiero que vean esto. Y quiero que escuchen. Porque hay audio, hay audio, hay audio. Vamos a, vamos a escuchar el audio. Esto es como un, como un extraterrestre Algo así blanco, 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 blanco. Vean lo que hace el objeto Vean esto ¿eh? Una bola de candela La el... es que bola candela eso. Es que la bola candela Ya están aquí Vean eso La entidad misma dentro del aparato b es un demonio. Gracias. Dejen de hablar, hombre. Candela, candela. Mira, esto es como un, como un extraterrestre, algo así. Es algo como un extraterrestre. es impresionante, ¿eh? Una bola candela en el... aire, mira para eso, ¿no? Una bola candela. Impresionante. A ver, ¿Qué está así ahí, ahí está. Wow, impresionante. Vean eso. Día de la Independencia, parecen del, de las bolas del día de la Independencia ya aquí entre nosotros, ya, sí o no? O sea, estamos viendo cosas. Ahí sí, eh. Esto está super weird. Super raro, observen bien el objeto. Lo que hace la 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 candela cubana esta. Mira. ¿Mira? Eso sí no está trucado, porque fue filmado en Cuba tal cual, ¿ok? Tal cual. Ahí lo tiene. Ahora sí un WAP Tipo día de la Independencia. Entonces yo creo que estamos ya teniendo eventos y eh, que obviamente eh, sabemos que iban a suceder y sabemos que pocos van a sobrevivir lo que viene, eso no tenemos duda y es lo que ellos quieren, que no sobreviva otra era más, ellos quieren salir como los ganones de la película y... Imagínate si tú tienes en tu poder un manuscrito, una serie de manuscritos antiguos que tienen eh, mil años de antigüedad o más. Uh, imagínense que hay 24 cartas que escribió Jesús con su propia mano, que están en una biblioteca de una sociedad secreta en Europa y que probablemente nunca van a dar eh, la luz del día, porque todo el planeta Tierra se hincaría y se arrodillaría y empezaría a temblar. Sus cuerpos, al escuchar lo que escribe ahí, el único Hijo de Dios Jesucristo. Entonces, sí, este, cambiarían en su parecer de muchas cosas. Lo escuchan en la Biblia y no prestan atención al libro de Juan. Los que no han aceptado y no han recibido a Jesús, yo te reto a ti, nada más que te sientes este sábado, agarra el libro de Juan y léelo. Léelo. No estoy hablando de ti, que lo leas. Que lo leas en voz alta. Si estás con tu familia, léelo con tu familia. A ver, vamos a leer este libro que se llama El Libro de Juan que Alex dice que lo leamos. Vamos a ver qué dice. Léelo en voz alta. A ver si ese libro te, 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 te ayuda a entender lo que estoy diciendo aquí. Entonces, imagínate que tú tienes un libro que tiene mil años de antigüedad, y sabes que viene una catástrofe planetaria cañona con un objeto celestial que se va a acercar a la Tierra y que le va a partir el queso a la civilización humana. Imagínate tú que tienes la ventaja táctica de crear una sociedad secreta, Shh, no le digas a nadie lo que viene, porque ahora sí nosotros en secreto vamos a construir ¿verdad? nuestra hipercivilización con la ayuda de uno de los ángeles caídos, nuestro dios Lucifer, ¿no? Y vamos a construir un imperio sobre la Tierra. Vamos a construir qué? Una era industrial, post-industrial, tecnológicamente avanzada, con el transistor y todo lo que nos dieron los aparatos y todo que salieron del infierno. Las naves salieron del infierno y nos pasaron tecnología para construir el mundo que Lucifer quería. Y mientras tanto vamos a construir bases subterráneas donde, uy, sin querer, debajo de Nuevo México nos topamos con los bichos, nos topamos con los alienígenas, nos topamos con las entidades de ojos tipo insecto y salían de las cavernas. ¿Se acuerdan la serie? Yo, yo la vi de niño, la serie El Túnel en el Tiempo. ¿Se acuerdan el Túnel en el Tiempo? Y que había unos seres que eran como trogloditas y, y salían de las cuevas. Y eran el típico alienígena de hoy con ojos grises o ojos almendrados y el cuerpo raro, así como zombies. ¿Mm? Sin alma, ¿no? Porque no son como nosotros. Entonces, eh, ellos ya se han preparado con arcas, barcos de grandísimo tamaño donde planean también ellos sobrevivir si el evento va a ser como tipo diluvio universal. Tienen comandos, centros de comando bajo tierra para donde van a operar todo. Se han estado preparando ellos por mucho tiempo. Y a ti te van a dejar a la deriva. Si nada más te dan 30 segundos para, para que sobrevivas el gran terremoto que viene en la Ciudad de México, con erupción volcánica mayor, con el Popo, ¿tú crees? que ellos te van a dar a ti, no sé, 40 días de ventaja como alerta temprana del planeta X. No creo, ¿eh? Pero sí hay un pase y ese pase lo tienen solo gente muy selecta. Gente estratégica que ellos ya preescogieron. El pase se llama Riolite. Riolite. Es un pase que cambia de color o tienes que estar actualizando constantemente. Y va tu ADN sobre el pase para que no haya nadie que no seas tú el que lo tiene, ¿sí me explico? Entonces, claro que ustedes tienen derecho a estar informados de esto. Eh, uno de los secretos más grandes del colbrín, en mi opinión, sí, es de que habla del destructor con detalle, con detalle como que los que lo escribieron lo vivieron. Y claro que lo vivieron, porque cuando pasó el éxodo y se partió el mar rojo, y se llama mar rojo porque cayeron tantos aerolitos sobre el, el océano y el mar, que se tiñó de rojo. ¿Nunca has pensado por qué se llama el mar rojo rojo? Pues claro, y explotó el volcán de Santorini, ahí en el Mediterráneo, donde está Grecia, y... y... No, hombre, imagínate, estaban cruzando el éxodo y había nubes, ceniza, el cielo rojo. Era el apocalipsis para ellos en ese entonces. Porque la gran condena, el gran destructor, pasaba y surcaba los cielos de Egipto y el Mediterráneo y todo, y era y de repente que se abrió el mar. Dios, gracias, claro, Dios usó y va a seguir usando este martillo, porque le llaman el martillo o el puño de Gabriel. Entonces, creo que debemos prestar atención. Porque yo voy a seguir hablando de esto. Hay puntos cruciales aquí que vamos a tocar. El hundimiento de la Atlántida por parte de X, que era la tierra madre de los egipcios. Si leemos las tablas esmeraldas de Tota el Atlante, él dice claramente que algunos creen que es Enoch, que él viaja después del hundimiento de la Atlántida. Y llega a la tierra de Kem, que es Egipto, de ahí viene la palabra alquimia, Kem, quimoterapia, todo eso, Kem. Y él construye, la gran pirámide construye y deja las grandes artes, matemáticas, astronomía, todos los altos conocimientos los deja depositados ahí en Egipto. Por eso estaba recubierta con piedra caliza la pirámide principal. Y la pirámide principal... Fue diseñada como tal para sobrevivir el cataclismo que viene. Y vino otro cataclismo y así vinieron subsecuentes. Pero era terminada en piedra caliza blanca con cuántas piedras? 144 mil. Y ese es un número bíblico. Bíblico. Ahora, si la construyó eno o no. Lo cierto es que es el, el monumento más antiguo sobre la faz de la tierra que nos habla. Y es testimonio de la erosión por agua de un gran cataclismo que su sufrió la tierra y sobrevivió la pirámide y los monolitos hablan son testigos el diluvio de noé también viene en, en la biblia el colbrín sí que es el recuento de los celtas del diluvio y los paralelismos son innegables no podemos decir que no es el mismo evento son demasiado similares y el éxodo incluyendo la lucha por la libertad del pueblo hebreo amén que llegaron por promesa de Dios a la tierra prometida y por órdenes ¿eh? de ir a destruir varios imperios para establecer la tierra de Judea, que hoy en día llamamos Israel, y el retoño de Israel, que hoy en día existe, para cumplir profecía bíblica del fin de los tiempos, claro. Entonces, todos estos eventos, la Atlántida, el éxodo, el diluvio, lo provocó el planeta X. Entonces, las élites mundiales han tomado medidas para evitar que esta información llegue a las personas en todos los confines de la Tierra, igual que el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hay mucha sabiduría, muy profunda en el col Colbrín. Los volúmenes de estos manuscritos hablan por sí mismos. Es una sabiduría hermosa. Que... Hasta los mejores poetas se inspirarían de leer el Colbrín para escribir poesía todavía más elevada y sublime acerca del alma humana. De tan bello que es leer el Colbrín. Ahora, claro que si arranco yo esta serie de, de, de El planeta X y el Colbrín, esta es la primera parte, quiero que ustedes sepan que la, la, la evidencia es clara. El, el objeto es real. Y quiero quiero eh, terminar el día de hoy con esta última parte de, 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 de digamos la introducción para abrir este tema y seguir hablando. Me interesa tu opinión. Quiero que abramos llamadas. A ver si me facilitan el, el teléfono. El 744. Ahorita vamos a abrir la, las líneas telefónicas para unas 3-4 llamadas nada más. Uh -huh. eh, quiero mostrarles esta parte, el capítulo 4, sí, el del gran rollo, ¿sí? el libro de los manuscritos. Dice, oh sentinelas del universo que están buscando al destructor, ¿cuánto va a durar su vigilia, oh hombres mortales que esperan sin entendimiento? ¿Dónde se esconderán ustedes en los temidos temerosos días de la condena, cuando los cielos serán desgarrados y los cielos desbaratados? En aquellos días donde los hijos tendrán el pelo lleno de canas, esta es la cosa que será vista. Este es el terror ante sus ojos que ustedes contemplarán. Esta es la forma de la destrucción que vendrá sobre ustedes. Y vendrá rápido, o sea, no va a ser una destrucción, ay, ahí viene X, no, permíteme, al rato nos vemos. No, nos va a pegar de golpe y nos va a agarrar a todos de sorpresa, como un ratero en la noche. Jesús lo va a usar como un instrumento. Dios lo va a usar como un instrumento. A su disposición contra la maldad en este planeta, de eso no tengo duda. Va, dice aquí que va a haber un gran cuerpo de fuego, con una cabeza brillante. Entonces esto lo va a describir como un cometa, un gran cuerpo de fuego, con una cabeza, con su cabeza brillante, con muchas bocas y ojos que siempre cambian. Dientes terribles serán vistos en sus bocas sin forma. Y una panza obscura temerosa que brillará rojamente de fuegos desde adentro. Si sí, es un cometa, hasta el, el hombre más valiente va a temblar en sus entra, y sus entrañas se le, se, le, se le harán blandas. Es decir, tus intestinos se te van a soltar. En, es una palabra muy amable para decir que te vas a zurrar, compadre, del miedo de lo que viene. Imagínate, si el coronel SC en Área 51 vio a un científico transformarse en reptiliano y se hizo del baño del 1 y del 2, porque nunca en su vida había visto algo tan impactante de ver una persona transformarse en un reptiliano de verdad. Digo, ¡pum! Oh, oh, se hizo. Y esto va a ser mucho peor. Entonces tenemos que estar firmes en nuestra fe. Y yo sé que Jesús, en su misericordia, nos va a dar las fuerzas necesarias para, para confrontar los eventos que ya vienen. Y nada más son los dolores de parto, las señales están dadas. Y dice aquí, porque esto no es entendible para los hombres. Su forma abarcará la vastedad del cielo, envolviendo a la tierra quemándola con muchos tonos dentro de sus bocas abiertas. Esto descenderá para barrer sobre la faz de la tierra. O sea, estos, estos, estas bocas que queman, o sea, objetos, van a caer pa, pa, sobre la faz de la tierra, envolviendo a todo en su, sus quijadas eh, que, que se van abriendo. Y dice aquí que los guerreros más grandes de la tierra pelearán contra él en vano. Las garras se les no, las garras no, lo, la, los colmillos se les caerán y he aquí las cosas estas son cosas que inspiran hasta el terror del agua enfriada y hecha dura, o sea, se van a congelar básicamente del miedo. Grandes piedras serán lanzadas sobre los hombres, aplastándolos, y aquí hay otra clave muy importante: con polvo rojo, o los van a aplastar en polvo rojo. Te van a pulverizar. Estas piedras que van a caer como asteroides, meteoros, nos van a pulverizar en polvo rojo. Ese es otro tema. Eh, el polvo rojo, la palabra Adam, de donde viene Adán. Adán, Adán, el primer hombre, Adán y Eva, Adán. Eh, en la palabra Adán significa de, de, de cachetes rojos, porque Dios lo hizo de la arcilla de la tierra, rojo. ¿Sí? Eh, entonces, de polvo rojo. Es otra relación también a, a la humanidad. Dice: Mientras las aguas, las grandes aguas saladas, o sea, los océanos, se levanten en su curso y haya torrentes rugientes vertidos sobre la tierra, se los dije, el mar se nos va a venir encima, aún los héroes entre los hombres mortales serán sobrellevados o serán abrumados con la locura. Entonces, Incluso los héroes, los más valientes, van a, ser, van a ser impactados. Van a ser afectados. Y van a entrar en la locura. Como las polillas que vuelan suavemente a su condena hacia una llama ardiente, así también estos hombres correrán a su propia destrucción por lo que viene. Entonces imagínense. Un escenario así está, está, está tremendo. ¿eh? Las llamas vendrán hacia adelante y devorarán todas las obras de los hombres. Las aguas abrumarán y se llevarán, barrerán con todo lo que queda. Entonces viene fuego y luego viene agua. Y luego dice aquí que el rocío de la muerte caerá lentamente como una alfombra gris sobre la tierra despejada. El hombre gritará en su locura. O oh, cualquier ser que exista en mayúscula, sálvanos de esta forma tan elevada de terror, sálvanos del rocío gris de la muerte. ¿Qué es ese rocío gris de la muerte? Todo se va a hacer gris. Será la ceniza volcánica, acabará con todo, queda todo ya sin vida. La tierra quedará inhóspita. ¿Será eso? No sé, yo lo leo. Eh, impacta, impacta. Para terminar esta primera parte, eh, no, ahí lo dejamos. No, aquí, el, este párrafo, yo creo que ya con esto ya abrimos ya más. Vayan preparando su su móvil si tiene alguna pregunta o aceptar cuatro cuatro llamadas dijimos no el teléfono es este sí más 52 744 439 94 73 vía whatsapp ok vamos a vamos a recibir llamadas el día de hoy en este show de Alex muchas gracias el tema es el planeta x y el colbrín el día de hoy primer primera parte un tema muy interesante Creo que eh, todos lo han querido escuchar y creo que es tiempo de, de tocar el punto. ¿no? Ahora, antes de que, que me llamen, si ¿sí? me interrumpan, déjenme terminar este, este párrafo. La forma de la, forma de la condena, de doom shape, le llaman, llamado el destructor, en Egipto fue visto en todas las tierras, ¿ya vieron? En sus alrededores, en color. Su apariencia era brillante y fogosa, o sea, roja, en apariencia cambiando inestable. Giraba alrededor de sí como un... como, como retorciéndose como una serpiente, ¿no? El agua burbuje, como si el agua burbujeaba en una alberca de un manantial subterráneo. Y todos los hombres estaban de acuerdo ante esta vista tan temerosa. No era un gran cometa o una estrella suelta, sino más bien como un cuerpo de fuego o de llamas. Impresionante. Ahí lo tienen. Muchas que vendrían sobre la Tierra, dice aquí. Vendrá muerte, destrucción, eh, su aspecto rojo. Habla aquí que caería lluvia gris con fuego a la Tierra que causaría muchas plagas, hambrunas y otros males. Y que mordería la piel de los hombres y las bestias hasta que se llenarían de lesiones en la piel. Esto es básicamente lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Y habla de, de, de cómo la tierra se movería con grandes terremotos, cómo se partenían los árboles en dos, como si fueran ramitas, eh, y también habla de, 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 de un vuelco de la tierra. ¿sí? Habla de... De rayos en el cielo, que es lo que les dije cuando interactúe con nuestra, eh, eh, con nuestra atmósfera, va a haber descargas de rayos y reveses magnéticos instantáneos, que vamos a escuchar nosotros como un aullido, eh, un aullido en los cielos, las alas del viento, vamos a escuchar el viento, y estamos hablando de vientos de hasta mil kilómetros por hora, ¿no? vientos de gran tamaño. Le dicen, era el llanto del el, el Lord de la Obscuridad, el Señor de la Obscuridad, el Maestro del Terror. nombre no, terrible lo que viene aquí. Y luego, bíblico, ¿eh? suena bíblico todo eso. Dice, los canales de agua se van a volver sobre su curso cuando la tierra dé su vuelco y los grandes árboles serán lanzados y partidos como ramitas. Y luego una voz como de diez mil trompetas será escuchada sobre todo el desierto. Y antes de su aliento eh, que quema, las llamas partirán. Todo, toda la tierra será movida y todas las montañas derretidas, o sea, volcanes. El cielo en sí rugirá como diez mil leones en agonía. ¿Se imaginan ustedes? Diez, no un león en agonía. Yo creo escuchar a un león en agonía de ser algo horrible. Prima, 10 mil leones en agonía. O sea, son, son, son palabras que ellos estaban tratando de ejemplificar la magnitud del evento. ¿Mm? Y flechas, dice, flechas brillantes. Flechas brillantes de sangre caían sobre su rostro. La tierra. Se hinchaba como una masa de pan en el horno. O se acuerdan que les he dicho eso porque estoy citando el colbín. La tierra se hinchará como Campi Flegrei. ahorita el supervolcán italiano que ya está hinchándose. Villarrica, eh, Yosemite, Yellowstone, todos están hinchando. Bueno, nada más para que nos demos una idea. Ahí lo vamos a dejar. Eh, que todo esto está destinado, dice aquí. Uh -huh. Estas son las cosas que están escritas en los registros antiguos. Léanlos con un corazón solemne, sabiendo que la forma de la condena tiene su tiempo asignado y va a regresar, o sea, a nosotros en el futuro. Sería tonto no prestar atención a estas instrucciones. Ahora, hombres, digan lo siguiente: tales cosas no están destinadas para nuestros días, que el Señor de arriba eh, eh, lo, no lo conceda así. Pero vendrá el día y el día vendrá, de seguro. En concordancia con su naturaleza, el hombre no estará preparado. Y ahí eh, terminamos esa parte del manuscrito del Corbyen el día de hoy. Impactante. Impactante. Si me quieres llamar ahorita, vamos al chat a saludar a todos que se encuentran ahorita en el chat. El número es 744-439-9473. Impresionante este también, este videito de la nave, la nave cubana, que ya está aquí. Y les dejo aquí el número para que también lo puedan ver. Ahí, ahí lo ponemos. Um, si quieren hacer una llamada, una pregunta, cuatro llamadas, open calls. Vamos a ir al chat a saludar. A ver, uh, Mariel 13, no te preocupes, estás acompañada con él. Ya lo extrañamos. Ya agregué el número, pero no entiendo por qué no me sale en WhatsApp. Es que lo tienen que agregar como número y pónganle eh, Alex, el show de Alex. Impactante. Y es nada más una parte de lo que vamos a estar eh, compartiendo con todos ustedes. Um, ahora, en el. Quiero que sepan que las evidencias están muy claras. Sal, salió en el Washington Post eh, en 1983, descubrieron X. Diciembre 30, 1983, el documento yo creo más importante. Um, Sabían que estaba enorme el objeto, lo vieron con el observatorio astronómico infrarrojo. Hay astrónomos que han perdido ya la vida. Eh, no saben si era planeta, cometa gigante o protoestrella, pero era una cosa enorme lo que vieron. Esto lo dijo el científico eh, Jerry Negabauer. Uh -huh. El doctor Negabauer también hablaba de esta amenaza espacial, declarando que es un monstruo del espacio. Eh, es, es un misterio para nosotros y no es nada más algo que podemos tomar a la ligera. Pero como acabamos de ver el día de hoy, el colbrín nos habla un poquito más sobre el, el pasado antiguo. Y ahí vamos a retomar la próxima semana sobre el libro de la creación del colbrín, paralelismos que nos ayudan a entender la magnitud de los eventos que ya está, estamos ya empezando a vivir. Eh, está la, la Tierra está seriamente perturbada en este momento y antes de que corten el Internet es importante que podamos hacer estos programas para que muchos de ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Bueno, eh, no han llamado, significa que ya se me durmieron. Está bien, no hay ningún problema. Igual yo creo que hablé con mucha claridad, no hay muchas preguntas. Eh, Earth Blue dice, qué triste pagar todos por culpa de unos cuantos y pone una cara del diablo. Eh, pues no. Eh, hay alguien que ya lo pagó todo por ti, que se llama Jesucristo. Eh, tú no vas a pagar todo por culpa de unos cuantos, no. Hay un hombre que hace casi dos mil años vino a pagarlo todo por toda la humanidad, se llama Jesús. Entonces, Leti Contreras, eh, no, Earth Blue, perdón, Tierra Azul, tú en cualquier momento puedes recibir a Jesús Cristo en tu corazón y como tu usuario es un planeta Tierra. Pues qué bonito fuera que fuera realmente todo el planeta Tierra que reciba Jesús Cristo en su corazón, porque no serían condenados a una segunda condena que es la muerte segunda, que es cuando el alma va a ser implosionada. ¿eh? Y no, tú no tienes por qué ser implosionado por el creador del universo, porque el infierno está destinado para los ángeles caídos y sus demonios. Esa es la realidad. That's the truth, baby. Entonces, ya lo saben. Ok. Ángel Hernández dice Alex, es como la película de Impacto Profundo que según destruyen el metro. Claro, exactamente. De hecho, estoy preparando el, el video promocional de la conferencia apocalíptica, que yo creo esta semana ya lo saco para que lo vean. Y puse algunas escenas de impacto profundo, porque así de magnífico bueno, no quiero decir magnífico, porque magnífico tiene un sentido de magnificencia, de magna, ¿no? de gigantesco es el evento, no, es algo muy muy grande lo que viene. Eh, Adolfo, el doctor Adolfo pregunta: Alex, el profesor Werner von Braun hablaba de esto también. Puedes comentarnos, sí, bueno, es que Carol, que era su asistente, hablaban sobre un evento que conmocionaría la Tierra y los poderes de facto utilizarían la carta alienígena para mantenernos ocupados cuando en realidad viene algo mucho mayor. Yo creo que sí, Werner von Braun sabía, ¿por qué? Porque él estaba en, los, en el círculo de científicos de contemporáneos cuando eh, Maynard White hizo su expedición con el almirante Bird al Polo Norte y descubrieron, oh papá, hay varios polos norte magnéticos, aquí hay, hay lecturas encontradas, aquí hay, hay eventos que han sucedido aquí en la Tierra cataclísmicos hace tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. Cuando sabemos que cada 6.000 años ha habido eventos, luego sabemos que cada 12.000 son eventos mayores. Y luego sabemos que hace 24.000 hubo otro evento y así nos vamos a diecinueve 19.000 y luego nos vamos más atrás y hay evento tras evento tras evento de estas eh, grandes conmociones planetarias. Si es que creemos eh, lo que nos ha dicho la comunidad científica en cuanto a la edad que tiene la Tierra, que en mi opinión podría ser mucho menos de lo que no se nos ha dicho. Porque las pruebas de carbono 14 no son fiables, pueden ser contra... contra eh, sí, contravenidas con otra información, pero bueno, eso ya sería hablarlo. Mauricio Roca dice, yo te agregué con nombre y número no y no me sale el buscarte en WhatsApp. Para que vean, para que vean, para que vean. Eh. ¿Sí? Ahí, lo, ahí me tienen, ahí me tienen. ¿Sí? Pues llámame directo para que nos grabe la mozada la llamada. Nada más usa un vocabulario, ¿verdad? En clave, ya sabes. Jael Morales dice, te quiero hablar. Carbones encendidos, Moni TV, sí, así es. Saludos a todos en Argentina. Glacius, bueno, entonces el diablo es bueno o malo. <laughs> ah, esa es una pregunta realmente eh, que tú ya sabes la respuesta, ¿no? ¿Mm? Si es malo, ayudaría a sus compas malos. Y si es bueno, los jode. O sea, ¿cómo? No, por Dios. Eh, el diablo... Fue malo porque dejó su propia habitación, corrompió a la especie humana, le infectó con algo terrible que es el mal. Y esa infección permeó a la especie humana desde Adán hasta ahorita. Y ahora tenemos una oportunidad de ser limpios de esa culpabilidad, de esa infección. Nosotros que sí entramos en cuerpos de carne a diferencia del diablo. El diablo no quiso sus, sus amigos, estamos hablando de legiones de ángeles. Cayeron, dejaron su propia habitación con tal de estar con mujeres y tener hijos que eran gigantes que fueron destruidos en el diluvio. ¿Sí? Por eso se hizo el diluvio, por tanta corrupción genética que había allá. Y ahorita estamos en los mismos pasos que los días de Noé. Está corrompiendo genéticamente a la especie humana en tiempo real con los productos y el spa chin, chin. chin. ¿Ok? A Hugo Santa Cruz Torres dice, acabo de hacer un CELE, habrá llegado justo ahora. Muchas gracias, Hugo. Sí, supongo que sí, yo no he checado, pero gracias. Sí, si sí, me quieren apoyar por CELE, también me pueden apoyar. Recuerden el cintillo aquí abajo, ustedes pueden apoyar. Thank you por el CELE es en Estados Unidos, es alexvaco en proton.me Yo sigo despelucado, desplumado, ¿verdad? Estamos desplumados aquí en YouTube. Ya para cerrar transmisión el día de hoy. ¿Les gustó el tema? Me da mucho gusto. Saludos, saludos a María Rodríguez, a María Costa y a todos los que han estado eh, también adquiriendo su gim. Muchísimas gracias. Es tan importante que tengan el gim ya en su arsenal. No compren una, tengan varias cajas. Ahorita el mundo está bien incierto. Uh, dice María el 13, ya llamen a Alex y pone unas flamenco aléale Ok. <laughs> Muchas gracias. Ok. Uh, saludos, cordiales desde Tlaxcala. En las costas de Cuba descubrieron unas pirámides en las profundidades. No nada más eso, Emilio. No nada más hay unas pirámides profund profundas ahí. Ya las saqueó el gobierno de los Estados Unidos. Completamente. Para que veas. Mandaron Navy SEALs por ahí en, en el 2000 y tantos para llevarse todo. Good Nat eh, Nat. Eh, Sobagot, dice Francisco Cerón en sueco. Muchas gracias, Digo, para futuras Excelente conferencia, como siempre. Gracias, Hugo. Igualmente, un abrazo a la distancia. A todos, eh, dice Plátanos de Grape. Dice, oye, Alex, uh, si me quiero suscribir a Remán, si te quiero pagar por PayPal, te tengo que enviar un comprobante o algo así. Sí, sí. Um, eh, si te vas a Telegram, eh, les voy a poner la liga en Telegram, Lléguenle ahí a Telegram, es http. S dos puntos, nada más busquen Repsol Global en Telegram, va a llegar al chat más grande de, de geocambios en el mundo yo creo, es t.me diagonal Repsol Global y ahí a los moderadores, que es uh, Tulia Daggio, te puedo dar su directo de ella eh, también ella te puede ayudar para que ingreses aquí en una forma, hacer o su sea, pago mensual dentro de los primeros cinco días del mes 100 pesitos y, y ya van a estar adentro de, de, del club, ¿no? Del club que tengo en Telegram, está muy padre esa comunidad, la verdad. Muy muy padre. Ok, bueno, los quiero mucho. Gracias, que se la pasen muy bien. Esto fue el show de Alex el día de hoy. Ya. Yeah. Okay. Ya vamos a. Vamos a dormir. ¿Eh? No, pues no. No hubo mucho al piste, ¿qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Qué les vas a dar qué? Les pues va a dar eclipse. Anular, miren. ¿Eh? Eclipse anular de Sol. Okay. Ahí está. Toma la. Tómala. Dejen su comentario en la caja de aquí. Y también no olviden mis redes sociales. Redes sociales tenemos varias, ¿no? o sea, en, en Telegram les tengo noticias, el show de Alex en YouTube claro, Alex Backman 619 en Facebook, estoy igual, Alex 619 en Twitter, Alex 619 ya le llaman X, qué casualidad que le llaman X a, a Twitter en estos tiempos tan inciertos, no, y AlexBackman.com en desarrollo en este momento, gracias, thank you. Thank you. Dios los bendiga a todos. Bye bye.